Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un placer estar con vosotros una tarde más. Soy Vicenç Castellano. Hoy hablaremos de manipulación profesional. La sesión que haremos hoy será doble. Por un lado, haremos pues, la sesión de manipulación profesional, donde lo que veremos es cómo los mercados se mueven para provecho de los traders profesionales y para atrapar al público a contrapié. Veremos cómo lo hacen, por qué lo hacen y sobre todo cómo podemos aprovecharlo nosotros a nuestro favor, ¿de acuerdo? Esta es la primera parte de la sesión tal como estaba preparada. Pero siendo que este viernes es festivo, la sesión informativa que solemos tener los viernes la haremos a continuación de la sesión formativa de hoy. Es decir, cuando termine yo pues con el análisis de algunos ejemplos de manipulación y de cómo podemos aprovechar esa información. Gonzalo García pasará al mando y os contará, si queréis, bueno, cuál es el programa de entrenamiento que en Traders International tenemos, ofrecemos a nuestros alumnos, cómo está estructurado, por qué tiene las fases que tiene y cómo es la experiencia de un alumno que se inicia en este mundo en su proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Esto lo haremos pues, después de esta sesión de formación sobre la manipulación del mercado. Sin más dilación, vámonos a ver el mercado en directo. Lo que quiero es ofreceros lo antes posible la visión del mercado. Este es el mercado en directo, mercado del futuro del petróleo en tiempo real. En la parte derecha veis la cotización actual de este futuro. Cada una de estas velitas es un marco temporal de 5 minutos, es decir, el precio que tenéis en la columna de la derecha y el tiempo que tenéis en la parte inferior de la pantalla nos indican la cotización del subyacente, en qué nivel de precio estaba en un momento determinado. Lo que tenéis en este histograma es el volumen, es decir, el número de contratos que se han intercambiado en esta unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, esto a nivel genérico. ¿De qué hablaremos hoy? De manipulación profesional. Y básicamente lo que me gustaría es contar estos, poder cubrir estos cuatro puntos. Lo primero de todo es entender ¿cuáles son los participantes? ¿Quiénes son los participantes en los mercados? ¿Quiénes forman el mercado? Sobre todo para que veamos que no todos los que participamos en estos mercados somos iguales. No, y tampoco lo son nuestras limitantes. En consecuencia, entendiendo cuáles son los participantes y cuáles son sus limitantes, veremos qué tenemos que hacer nosotros, qué nos dice esta información y cómo la podemos aprovechar. En Traders International lo que hacemos es enseñar a operar en los mercados atendiendo a la estructura del mercado, atendiendo a los pilares que forman el mercado, los hechos sobre los cuales nosotros pues, tomamos decisiones. Uno de estos hechos central es justamente quién forma el mercado y qué características tienen estos participantes para poder conocer sus puntos débiles y poder aprovecharlos. También para conocer nuestros puntos débiles, obviamente, y poder sobrellevarlos. Así que empezaremos hablando de participantes y de las limitantes que tienen, que tenemos. Y luego veremos algunos ejemplos. Rápidamente veremos ejemplos de manipulación. La manipulación es algo que sucede constantemente a diario. Aquí ya de entrada os digo que tenemos algunos ejemplos de manipulación. Yo os los puedo marcar si queréis. Un ejemplo en esta zona. Un ejemplo en esta zona. ¿De acuerdo? Pero luego entraremos a fondo y veremos por qué, qué es lo que determina que sea manipulación, qué sentido tiene y sobre todo cómo podemos aprovechar esta manipulación a nuestro favor. Es el tercer punto. Cómo aprovechar pues esta manipulación a nuestro favor. Y después cerraremos con algunas sugerencias sobre qué podemos hacer para evitar ser manipulados. O sea, pensar una cosa. No hay nadie que te obligue a comprar o que te obligue a vender. En un momento dado, cuando tú estás participando en un mercado y tomas la decisión de entrar largo, de comprar, o de entrar corto, de vender, estás decidiendo tú. O sea, no hay nadie que te esté obligando en un momento dado a comprar o vender. Y siendo que el mercado solamente puede ir hacia arriba o hacia abajo, el hecho de que tú estés en una posición perdedora, el hecho de que, fijaros en lo siguiente, en este punto donde tengo el cursor, en la parte, voy a hacer esto, lo voy a marcar si queréis, pues con un pequeño elipse. En esta parte de aquí hay alguien que ha comprado, ¿de acuerdo? Porque aquí ha cotizado el mercado hoy
en este punto. Luego hay alguien que ha comprado aquí. Pero también hay alguien que ha vendido. Fijaros que el que ha vendido aquí, a continuación ha visto cómo, si estaba dentro del mercado en una posición vendedora, entraba en pérdidas inmediatamente. Y si estaba en una posición, si no estaba en el mercado y aquí ha tomado una posición vendedora, ha quedado vendido, ¿de acuerdo? Y si estaba en el mercado en una posición compradora y aquí ha vendido, inmediatamente ha visto cómo el precio ha ido en la dirección contraria a su expectativa. ¿Entendemos esto? En este punto hay alguien que ha vendido, pero nadie le ha obligado a hacer eso. Cuando decimos alguien, no estamos diciendo una persona. Estamos diciendo un agente, un conjunto de personas, probablemente un número muy grande de personas, en esta zona de aquí han entrado justo en la dirección contraria a la que a continuación el mercado ha tomado. ¿De acuerdo? Lo mismo en este nivel de precios que tenemos aquí arriba. Exactamente igual en este nivel de precios que tenemos aquí arriba. El precio, cuando ha cotizado en este nivel, de alguna manera, aquí hay alguien que ha comprado este mercado. Y hay alguien que ha vendido este mercado. ¿Qué ha vendido en este nivel de precios? Ha entrado en beneficios. El que ha comprado en este nivel de precios, si estaba fuera del mercado y ha comprado en este nivel de precios con la expectativa de que esto siguiese yendo hacia arriba, ha visto cómo el mercado ha ido en su contra. Pero lo importante ahora es que nosotros reflexionemos y entendamos que estos agentes, estos participantes que han tomado posiciones en estos puntos en contra de la dirección que el precio ha seguido a continuación, lo han hecho con su propia voluntad. Es decir, no hay nadie que les haya cogido la mano y les haya apretado el botón de comprar, ni hay nadie que les haya obligado a vender. Ellos han tomado una decisión y han tomado una decisión completamente equivocada en el peor de los lugares, ¿de acuerdo? Bien, esto lo comento para que en el último punto entendamos qué podemos hacer nosotros para evitar ser manipulados. O sea, ¿qué significa ser manipulados? Cuando hablamos de manipulación, ¿de qué estamos hablando? Bien, antes de entrar en este punto, vayamos a ver cuáles son los participantes de este mercado y cuáles son sus limitantes. Esto es muy importante. Comprender la estructura del mercado, comprender los cimientos sobre los cuales se construye el mercado, nos da una clara ventaja, y es que esta comprensión dota de sentido todo aquello que está haciendo el precio. El precio, aparentemente, cuando alguien no dispone de la información o del conocimiento suficiente, se mueve de forma aleatoria. Alguien está mirando el mercado y dice, pues esto sube, esto baja, esto sube, esto baja, y no hay manera de determinar qué es lo más probable que vaya a suceder a continuación. Aparentemente es así, pero si entiendes la estructura del mercado, si entiendes quiénes son los participantes de este mercado, si entiendes quiénes forman este mercado, o cualquier mercado, por el caso, entenderás por qué el mercado se mueve en la forma en que se mueve. Digamos de entrada que en el mercado hay dos grandes grupos de personas, vamos a separarlos, los que ganan y los que pierden. Y resulta que si esto fuese distribuido de forma aleatoria, unos días ganarían unos, otros días perderían otros, otros días ganarían otros terceros, pero en realidad resulta que hay un grupo de personas que, o de entidades o de agentes que ganan de forma sistemática y hay un conjunto de personas que pierden de forma sistemática. Entonces lo que está pasando es una transferencia, hay una transferencia de dinero de las cuentas de los que pierden de forma sistemática a las cuentas de los que ganan de forma sistemática. Pero atención, los que ganan de forma sistemática obviamente están consiguiendo cada vez más dinero, más poder, más capacidad de compra, más capacidad para tomar posiciones. Luego, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que haya alguien que esté ganando de forma sistemática y hay alguien que esté perdiendo de forma sistemática? Obviamente, saben cosas distintas. Partamos, pues, de estos dos grupos, los que ganan de forma sistemática y los que pierden de forma sistemática. Y llamaremos a los grupos que ganan de forma sistemática y que con el paso del tiempo han conseguido acumular una fortuna, han conseguido cuentas muy grandes, los llamaremos los pro, los profesionales. Los podéis llamar los tiburones, los podéis llamar los leones, los podéis llamar como queráis. Pero entendamos que todo esto son etiquetas que señalan un grupo de participantes que tienen unas características muy especiales.
La primera de las cuales es que operan con cuentas muy grandes. No estamos hablando de que vayan a operar con 10 contratos. No estamos hablando de que vayan a operar con 100 contratos. Estamos operando que tienen millones de dólares en sus cuentas, con lo que pueden tomar posiciones muy, muy grandes. El tamaño de sus cuentas, que es una de las principales características, juega a su favor y juega en su contra. Entendamos el principio taoísta. Habéis visto este círculo, ¿verdad?, que tiene una parte blanca y una parte negra, y en el centro de la parte blanca hay un punto negro y en el centro de la parte negra hay un punto blanco. El símbolo del Tao, que dice que en cualquier fortaleza hay una debilidad, en cualquier debilidad hay una fortaleza. Visto desde este punto de vista, tener una cuenta muy grande, obviamente, tiene un conjunto de ventajas muy potentes, muy interesantes, muy favorables para los intereses de la participación en estos mercados, que desde el punto de vista de lo que nos ocupa hoy es ganar dinero. No hablamos de los participantes que toman posiciones con objetivos de cobertura, sino de los participantes que están tomando posiciones con un ánimo de lucro, con el objetivo de ganar dinero. Invierten, arriesgan su capital con el objetivo de ganar dinero. Pues estos participantes tienen, los profesionales tienen cuentas muy grandes. Esto los caracteriza y el tamaño de sus cuentas tiene la ventaja de que les permite mover el precio. Ellos pueden, en un momento dado, vamos a poner el mercado donde está ahora mismo. Ahora mismo, si los participantes profesionales compran al mercado, el mercado va a moverse hacia arriba. Si le dan al botón comprar y lanzan una orden de compra de 1.000 contratos, el mercado va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Esto tenemos que entenderlo. Tenemos que entender cómo funciona. No tenemos que entenderlo todo ahora, ¿de acuerdo? Pero son elementos que tenemos que ir recopilando para hacernos una imagen fidedigna y una comprensión prístina de cómo funciona el mercado. Entendiendo la estructura, podremos participar a favor de las oportunidades que el mercado nos ofrece. Si no tenemos conocimiento de lo que está pasando, de por qué sucede, de por qué el precio sube, baja, etc., entonces vamos a ciegas, estamos perdidos. Estamos operando en base a qué, a la magia, en base a qué, a que haya un indicador, que no deja de ser un algoritmo matemático, que me ayude a tomar una decisión. Bueno, participar en base a indicadores técnicos algunas veces puede ser interesante, la mayoría de las veces tiene que ser tratado con pinzas o como mínimo contextualizarlo muy bien. Pero en cualquier caso, lo que estamos diciendo ahora es que si ahora mismo los profesionales lanzan una orden de compra de 1.000 contratos, probablemente el precio se vaya hacia arriba. Y que esto lo tenemos que entender. ¿Y por qué el precio se vaya hacia arriba si ahora mismo lanzan una orden de compra de 1.000 contratos? Porque probablemente en este nivel de precios la oferta disponible no sea de 1.000 contratos. Ahora el precio está cotizando a 97,14. 97,14. A 97,14 no hay 1.000 contratos para comprar. Luego, si alguien lanza una orden de compra de 1.000 contratos a este nivel de precios, le van a servir los contratos que están a 97,13 en este caso, le van a servir otros contratos a 97,14, otros contratos a 97,15 y le van a ir sirviendo contratos cada vez a un precio superior. Pero es que esta satisfacción de contratos hasta llegar a los 1.000 de esta orden, lo que se va a expresar, lo que vamos a ver en la pantalla, es un movimiento ascendente del precio, ¿de acuerdo? Luego, un trader profesional o un pro que lance una orden de compra en un momento dado a mercado, tiene el potencial de poder mover el precio en una dirección. Obviamente, si lo que hace es vender el mercado aquí donde está ahora mismo cotizando, si ahora mismo el profesional vende este mercado, si ahora mismo vende 1.000 contratos, por no decir que pueda vender 3.000 o 4.000, fijaros que aquí tenemos el número de contratos y aquí tenemos estas velitas, aquí tenemos, por ejemplo, este histograma que nos habla de más de 9.000 contratos transaccionados en esta sola unidad de 5 minutos, ¿de acuerdo? Bien, un pro que venda ahora mismo 1.000 contratos conseguirá que el mercado se vaya hacia abajo por la misma razón. Está ofreciendo 1.000 contratos y no están disponibles. La demanda de estos contratos no hay aquí. 1.000 personas, perdona, 1.000 contratos en orden de compra, con lo que hay gente que quiere comprar en este nivel a 97,11, 97,12, quizás 20, quizás 30, quizás 100, y quizás un poco por debajo hay otros 100, otros 200, otros 150, ¿de acuerdo? Pero no hay 1.000, con lo que la venta lo que hará será mover el precio hacia abajo. Pero no solamente el precio se moverá, atención a esto, por la pura mecánica
de la ejecución de la compra o de la ejecución de la venta al mercado, sino que entender lo siguiente. Vosotros habéis visto alguna vez una plaza municipal de una ciudad o de un pueblo, ¿verdad? Donde hay palomas. Hay palomas revoloteando, hay grupos de palomas por el suelo que están ahí picoteando. Si una de las palomas, de forma repentina, alza el vuelo, lo más probable es que genere una acción mimética en las otras palomas y que de repente tengamos una volada de palomas general, ¿de acuerdo? No porque la paloma 2, la paloma 3 y la paloma 4 entiendan el motivo por el cual la primera paloma que sale volando está saliendo volando. No es que estén viendo una amenaza, es que están viendo a una de sus compañeras arrancar el vuelo y aquí tonto el último, ¿de acuerdo? Esto que están haciendo las palomas, que reaccionan a los movimientos de terceras partes, lo hacemos también los humanos cuando estamos operando en los mercados. Y esto es lo que aprovechan los traders profesionales para manipular nuestras creencias. Fijaros, la manipulación de los mercados es una manipulación de nuestra mente. Lo que están manipulando los traders son nuestras creencias sobre lo que va a hacer el mercado. Y al hacerlo, nosotros actuamos como si fuésemos palomas. Vemos el mercado que se mueve. Imaginaros el ejemplo que hemos puesto ahora de que alguien aquí esté vendiendo 1.000 contratos y nosotros estemos observando el mercado, estemos fuera del mercado observándolo y digamos que de repente hay una vela que empieza a bajar. Como puede haber sucedido aquí. ¿Veis esta vela? ¿Veis esta vela grande? Esta vela HM con su rango. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo veáis mayor o es que puede ser una pantalla más pequeña. Esta vela, ¿sí? Si nosotros estamos observando el mercado en esta zona y de repente, vamos a ponerle aquí alguna forma para que lo veamos, ¿vale? Estamos con el precio encajonado en estos niveles, pi, precio se escapa, precio baja, precio se va hacia arriba, pero durante varios minutos, y estamos hablando de casi 2 horas, ¿eh? 2 horas bien buenas, el mercado está que ni va hacia arriba, ni va hacia abajo, ni va hacia arriba, ni va hacia abajo. Y de repente vemos este movimiento, lo que nuestro instinto de supervivencia, igual que el instinto de la paloma, nos induce a creer es que el mercado va a ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero con nuestro instinto, cuando vemos esta paloma, esta barra que se escapa, nos induce a creer es que el mercado va a ir hacia abajo. De ahí que entendamos que hay alguien que ha vendido este mercado en este círculo. Hay alguien que ha vendido este mercado justo aquí, en la parte peor. Justo después de su venta, el mercado empezó a ir hacia arriba. Y él ha pensado, ¿cómo puede ser? O sea, está claro, mirad lo que él ha visto, ¿eh? De repente, lo pongo en la parte derecha. De repente él está viendo el mercado que está haciendo este movimiento. Lateral, pim, pim, dentro de la cafetita. Voy hacia arriba, me escapa un poco, pero vuelvo a bajar. Aguanta el precio, aguanta el precio. ¡Pam! ¡Ostras! Que cae. ¿Qué parece esto? Una paloma que se va volando. Y, si tiene suficiente convicción, podría haber vendido en este nivel de aquí. O podría haber vendido en este nivel de aquí. De repente, el mercado parece que corrige un poco y vuelve a bajar. Y obviamente hay alguien que cuando ha visto esto ha dicho, no, está clarísimo que el mercado va hacia abajo. Después de este movimiento, el mercado va hacia abajo. ¡Pam! Vendo. ¿Y dónde vendo? En el peor momento, aquí. En 96-95. Y justo después de que haya vendido, el mercado me pone en una posición perdedora. ¿De acuerdo? Pero tenemos que entender cómo hacen esto, por qué motivo lo hacen y... Para entender esto, lo principal es comprender cuáles son los participantes de este mercado, qué les caracteriza y con esta información nosotros tomar muy en cuenta lo que ellos van a hacer y lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, fijaros, tienen cuentas muy grandes los profesionales, correcto, y mueven el precio, correcto. Esta es la parte positiva, pueden moverlo. Pero atención, también es la parte negativa. Hemos dicho que hay una parte positiva en toda parte negativa, una parte negativa en toda parte positiva. Que pueda mover el precio puede ser interesante porque pueden inducir al error. Pero atención, puede ser también muy contraproducente. Porque cuando ellos quieran tomar posiciones en un mercado y comprarlo, porque de alguna manera imaginaos que ellos tienen una visión de futuro sobre la cotización del petróleo alcista. Ellos dicen, no, el precio del petróleo tiene que subir a medio plazo, en los próximos 2 días, 3 días, tiene que subir. ¿Por qué? Elementos estructurales, elementos fundamentales, información macroeconómica, por lo que fuere, información privilegiada, por lo que fuere, visión de que el petróleo va a subir en los próximos días. Y de repente tienen una cuenta muy grande, una cuenta con varios cientos de millones de dólares que tienen que satisfacer, tienen que comprar este mercado
saben que si lo compran al precio de cotización actual su predicción se expresa, terminarán ganando muchísimo dinero. Estamos hablando de muchos millones de dólares los que terminan ganando los traders profesionales por el tamaño de sus cuentas. Pero atención, ¿su limitante cuál es? El tamaño de su propia cuenta les impide comprar directamente al precio de cotización actual. Los traders profesionales no pueden apretar un botón y decir, cómprame 10.000 contratos. Ya hemos visto qué pasaría si hiciesen esto. El mercado se escaparía en contra de sus intereses, porque ellos, ¿qué están deseando hacer? Ellos quieren comprar el mercado en este nivel, donde se origina la flecha, para venderlo en este otro nivel. Luego, su plan de juego es muy evidente. Quieren comprar aquí, quieren vender aquí. ¿De acuerdo? Bien, si aquí, en el círculo de la izquierda, lanzan la orden de compra, comprar al mercado 10.000 contratos, ya hemos dicho que el precio se va a escapar, de manera que no los van a comprar aquí, porque aquí no existen, no hay disponibles 10.000 contratos. Entonces, lo único que pueden hacer aquí es esperar que el precio se vaya quedando en esta zona y comprar unos pocos contratos. Compran unos pocos, sin que el precio se escape, compran otros pocos, compran otros pocos, compran otros pocos. Y cuando han comprado todos los contratos que tienen que comprar, después sí está listo el mercado para irse hacia arriba. Lo que no pueden hacer es comprar el mercado en un momento dado y entrar con la cantidad de contratos que ellos pueden, por capital, adquirir. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque esto es lo que sucede constantemente en el mercado. Es decir, los traders profesionales lo que están haciendo es justamente aprovechar sus debilidades y tomar posiciones en mercados que van en su contra. Fijaros, entendamos esto, porque esto es muy relevante. Si entendemos esta pieza de información, ya tenemos los cimientos para la comprensión del resto de la estructura del mercado. Fijaros, los traders profesionales que quieren comprar un mercado porque tienen una visión alcista, porque creen, imaginaos tal como está el mercado ahora, que su visión es alcista. Ellos dicen, el mercado está cotizando en este nivel de precios, pero en los próximos días entendemos que el precio va a ir hacia arriba. Entonces queremos comprar este mercado, pero sabemos que no podemos comprarlo al precio al que está porque el precio se va a escapar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que pueden hacer, y de hecho es lo que hacen, es inducir una estampida en la dirección contraria a la que ellos quieren posicionarse. Repito, lo que ellos van a hacer, y de hecho lo hacen, es generar una estampida, un vuelo de palomas en la dirección contraria a sus intereses. Si quieren comprar este mercado, lo que harán es justo lo que han hecho aquí, generar esta barra. Esta barra roja induce a la venta. El público que ve esta barra, cómo se genera, fijaros en lo que sucede cuando lo vemos así. ¡Pam! El público está viendo este movimiento, de repente esta barra se va hacia arriba, ¡pam! Cierran este nivel de precios y la siguiente barra, desde aquí, ¡pam! Cae de forma vertical. Y en la caída, lo que está haciendo esta barra en esta caída vertical es romper este mínimo que había establecido la barra anterior, romper este mínimo y llegar hasta esta zona de aquí. Bien, resulta que esta zona de aquí es el mínimo del día, ¿de acuerdo? Este es el mínimo del día, pero la técnica de manipulación, lo que han conseguido con este movimiento acelerado de venta, lo que han hecho ha sido vender este mercado para conseguir dos objetivos distintos. Con esta venta acelerada, con esta acción de vamos a vender al mercado, lo que consiguen, bueno, son varias cosas de hecho, pero desde su punto de vista, lo que están consiguiendo es entrar en este mercado a un precio muy interesante para ellos, con una gran cantidad de contratos, a tenor que el público participante de este mercado está ofreciéndoles, está vendiendo sus contratos. Hay personas que han visto a lo largo del día de hoy un mercado lateral y que han sacado la conclusión de que este mercado posiblemente esté listo para irse hacia arriba. Y han comprado. Y quizás han comprado en lugares interesantes, quizás en estas zonas, quizás en estas zonas, quizás en estas zonas, quizás en estas zonas, o incluso quizás en esta zona. Aquí han habido compras, obviamente, pero el precio no ha sido capaz de romper este nivel de máximos en el origen de la barra HM. Si aquí hay gente que ha comprado,
¿Qué es lo que esta gente que ha comprado ve cuando el mercado cae por debajo del precio de entrada? Que entran en pérdidas. Inmediatamente los participantes que están en una dirección compradora, cuando el precio se mueve por debajo de su punto de entrada, entran en pérdidas. Si estos participantes son profesionales, no tienen ningún problema en entrar en pérdidas. ¿Por qué? Porque los profesionales, lo veremos después, compran por zonas. Pueden promediar, ¿de acuerdo? Pueden aguantar posiciones perdedoras en su contra. Pero es que los profesionales lo que están haciendo con este movimiento es ir a buscar el público. El público somos nosotros, somos los pequeños participantes, participantes que tenemos cuentas modestas, tenemos cuentas de 10.000 dólares, de 20.000 dólares, de 100.000 dólares, son cuentas modestas, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer nosotros si estamos en este mercado con cuentas modestas? A la que el precio, por ejemplo, imaginemos que hemos entrado en este nivel de aquí, en este círculo, tenemos la expectativa de que el mercado se vaya hacia arriba. Este es nuestro objetivo, hemos comprado aquí para que el precio vaya hacia arriba. A la que el precio empiece a ir hacia abajo, nosotros tenemos un stop, una orden para sacarnos de esta operación. Supongamos que en esta cajetita, si el precio va hacia arriba, genial, nosotros pondremos un objetivo de venta de esta operación quizás cerca de esta zona y tendría lógica porque aquí tenemos un nivel en donde hemos visto un desequilibrio. Entonces, a lo mejor alguien que ha comprado aquí con el objetivo de vender aquí, cuando el precio se ha movido hacia esta zona, en este nivel de la cajetita ha dispuesto una orden para salir del mercado, una orden de stop. Y cuando el precio ha bajado rápidamente, lo que ha hecho esta orden de stop ha sido sacarle del mercado. ¿Pero qué significa específicamente una orden de stop? Cuando entramos aquí comprando, tenemos la propiedad que hemos comprado un contrato de futuros. La orden de stop es una orden contraria a la orden que hemos ejecutado. Si aquí hemos comprado, la orden de stop es una orden de venta. Aquí compro, y si el precio, en vez de ir hacia arriba o hacia abajo, aquí vendo. Pero fijaros en lo que está pasando. Cuando aquí, este movimiento del precio te saca de tu posición, y cuando digo que te saca a ti, es porque saca a cientos de miles de participantes, que están posiblemente esperando este movimiento, lo que está consiguiendo esta vela es sacarte, y con sacarte estoy diciendo que si estás comprado tienes que vender. Y si estás vendiendo, hay alguien que va a comprar. ¿Quién es el que está comprando tu orden de venta? Esta es la pregunta que tienes que hacerte. Y la respuesta es el trader profesional. El trader profesional quiere tu contrato, no te quiere en el mercado. Quiere hacer un movimiento, si es que el mercado va a ir hacia arriba, en donde él esté solo. Él va a quedarse con toda la oferta de este mercado. Si tú quieres participar en este mercado, tienes que hacerlo a precios superiores. Y con tu compra a precios superiores, lo que harás será mover el precio aún en la dirección que le interesa al trader profesional, que es más hacia arriba, más hacia el alza, ¿de acuerdo? Luego, lo que está consiguiendo con este movimiento acelerado es saltar este stop, pero también saltar los stops que tenemos, no solamente aquí debajo, pero que también tenemos aquí, ¿de acuerdo? También tenemos stops aquí, y cuando el precio, con este movimiento de barrido que hemos visto, ¡fla!, toca estos niveles, expulsa a todos los traders que habían tomado posiciones y que estaban en posición ganadora y los saca del mercado, ¿de acuerdo? Así que, incluso si habías comprado en este nivel de aquí, cuando el precio cae, ¡plup!, tú sales. Y cuando sales significa que estás vendiendo, y cuando estás vendiendo significa que hay alguien que está comprando. ¿Quién está comprando este mercado? Esta es la pregunta que tienes que hacerte, la respuesta ya la sabes, es el trader profesional. Estás transfiriéndole un contrato posiblemente ganador a su cuenta. Tú puedes operar con un contrato o con 10 contratos, da igual, formas parte del público. Puedes operar con 20 contratos, da igual, formas parte del público. Tu cuenta no se puede comparar con una cuenta multimillonaria, que es la que tiene un trader profesional, que le permite ir tomando todas estas posiciones, ir moviendo el mercado en contra. Y si él está vendiendo, perdón, y si él está comprando en esta zona de aquí, el mercado, y si está comprando en esta zona de aquí, cuando esta vela hace saltar estos stops, si está comprando, está comprando, 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 de momento, todas las compras que él está realizando en esta zona le ponen en una posición perdedora. A corto plazo es una posición perdedora. Pero es que el trader profesional tiene una visión largoplacista. No está comprando un precio en concreto. Está comprando una zona de precios. El trader profesional está participando para hacer un movimiento tal que así. Voy a comprar aquí porque quiero vender aquí.
Y esta otra cajetita no hace falta que la ponga aquí, la puedo poner mucho más arriba, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Esto es lo que el trader profesional está haciendo, está tomando posiciones en esta zona. Su estrategia es muy clara, lo que quiere conseguir es vender este mercado a un precio superior, ¿de acuerdo? Pero no puede comprar este mercado simplemente al precio de cotización actual, porque con su compra masiva el precio se le escaparía en contra de sus intereses. Tiene que conseguir que la gente venda este mercado y para hacerlo no tiene ningún problema en vender primero él y después recomprar cuando el público se asusta y suelta sus posiciones. No solamente esto, para contaros la otra mitad de la trampa, no es solamente que con este movimiento acelerado que estamos analizando aquí, en esta zona, voy a quitar esta tarjetita, y vamos a centrar la atención en esta manipulación clara que ha sucedido hoy. No solamente que con este movimiento acelerado esté quitando los stops y, en consecuencia, consiguiendo una transferencia de contratos de los las participantes que forman parte del público a sus propios libros, sino que con estos movimientos acelerados está induciendo a aquellas personas que, estando fuera del mercado, al ver esta caída, empiezan a pensar que el mercado va a ir hacia abajo. Ellos ven este movimiento acelerado y dicen, ¡buah! Esto se va hacia los infiernos. Y si se va hasta los infiernos, lo que quiero es vender. Luego, aquí hay personas que han comprado pensando que esto va hacia arriba y personas que, al haber comprado, han defendido sus posiciones porque son traders que forman parte de lo que llamamos el público, que utilizamos cuentas modestas, y estos traders ya han quedado se han quedado fuera del mercado con estos movimientos del precio, sin sus stops han saltado, y estas posiciones ahora forman parte de los libros de los traders profesionales. Pero es que además hay traders que, viendo este mercado y estando fuera del mercado, con este movimiento acelerado, lo que han entendido es que el mercado se va hacia abajo, y si el mercado se va hacia abajo, ellos quieren estar cortos. Por esto lo que ellos hacen es vender este mercado. Hay alguien que ha vendido en esta zona. Y, amigos, el que ha vendido en esta zona ha visto cómo inmediatamente el precio ha ido en su contra. ¿De acuerdo? Bien. Si él ha vendido en esta zona, ¿quién le estaba dando la contrapartida? ¿Quién estaba comprando su posición vendedora? La respuesta, ya la sabéis, es el trader profesional. Bien. Vámonos, pues, entendiendo esto, a nuestro temario. Tienen cuentas muy grandes y mueven el precio. Pero como lo mueven, lo pueden mover durante periodos cortos de tiempo para generar una manipulación, lo que hemos dicho, el escape de la paloma, pero si entrasen ellos a tomar posiciones en un mercado al precio de mercado, se escaparía el precio, con lo que su precio de compra media iría en contra de sus propios intereses. Deseo que esto lo entendamos. Fijémonos que yo lo que quiero es comprar en este círculo y vender en este círculo. Pero si resulta que una parte me la sirven aquí, otra parte de mi posición me la sirven aquí, otra parte me la sirven en este otro nivel de precios, ¿de acuerdo? Otra parte me la sirven en este otro nivel de precios. ¿Qué está pasando? Que a medida que voy comprando, el mercado se va escapando. Pero es que mis precios cada vez son peores. Yo quiero comprar en esta última bola y vender arriba de todo. Pero si resulta que me la van sirviendo y voy moviendo el precio en contra de mis intereses, al final llegará que yo no podré ganar nada en este mercado, porque el precio, cuando terminen de servirme los contratos que yo deseo, ya habrá llegado al objetivo. ¿Cómo haré yo con este pequeño recorrido para sufragar para conseguir un precio medio interesante? Si yo cojo estas posiciones y las promedio, resulta que el precio medio está aquí. Por lo tanto, gano la mitad del recorrido. El trader profesional no va a coger su no va a coger su cuenta y va a ganar solamente la mitad del recorrido. Lo que quiere hacer el trader profesional es ganar no por el precio promedio de lo que ha conseguido, sino la totalidad. Y esto significa tomar posiciones en la parte de aquí y vender en la parte superior. Para poder comprar todo lo que tiene disponible para comprar con esta cuenta tan grande en esta parte y evitar que el precio se escape, tiene que lograr que haya alguien que esté dispuesto a venderle. ¿Y cómo va a conseguir que alguien esté dispuesto a venderle? Induciendo pánico. Tú vas a vender tu posición cuando de repente ves que el precio cae. Fijaros que
esta acción de precio se corresponde al día de ayer y vemos otra manipulación. Exactamente igual, es lo mismo. ¿Por qué estudiamos la estructura del mercado? Porque la estructura del mercado es algo que se repite en cada mercado, en cada marca temporal, en todos los tipos de productos financieros. Vemos la misma estructura. Entendiendo la estructura, podemos tomar nuestras posiciones. Luego, aquí queremos, si los traders profesionales quieren comprar en este nivel de precios, lo primero que van a hacer va a ser inducir al error. Y cuando este mercado rompe este nivel, aquí tenemos una paloma que se escapa. Fijaros lo que ve el trader aficionado, el trader que forma parte del público. Está viendo un mercado que se va hacia arriba aparentemente y que tiene un desafío de este nivel máximo que no es capaz de romper ni consolidar por encima, y de repente una caída. Vela interna, su cuerpo cotiza dentro de esta gran vela, y la siguiente vela, ¡zas!, cae. Y con esta caída, aunque esta vela cierra en este nivel, esta vela fue roja hasta esta parte de aquí. Esta vela roja, que pasa por debajo del mínimo intradiario hasta ese momento, ¿induce qué? Induce a la venta. Las personas que están fuera toman posiciones cortas en este nivel. ¿Quién les da la contrapartida y está comprando sus posiciones cortas? El trader profesional, que es el que ha movido primeramente el mercado por aquí debajo. Ha hecho saltar los stops que estaban en este nivel, los ha comprado y ha inducido al error a los traders que estaban fuera del mercado, que al ver esta rotura se han posicionado cortos y él ha podido tomar posiciones. ¿De acuerdo? Esto es tremendamente importante que lo entendamos, porque esta limitante del tamaño de su cuenta le obliga a este tipo de manipulación. Esto es una manipulación muy clara. Este tipo de manipulación se da una vez y otra vez y otra vez y otra vez todos los días. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más hemos dicho? Hemos dicho que pueden aguantar posiciones negativas. Es decir, pueden tomar una posición de compra en este nivel, de compra en este nivel, de compra en este nivel, y no soltarla. Y aunque hayan comprado y el precio vaya hacia abajo, no importa, pueden aguantar estas posiciones negativas. Pero los traders que formamos parte del público no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque, ponemos en la parte inferior del gráfico, el público tiene cuentas pequeñas, no puede aguantar posiciones perdedoras. ¿Pero por qué? Porque si tú tienes una cuenta de $10,000 y estás operando el mercado del futuro del crudo, tienes que determinar cuál es el porcentaje máximo que estás dispuesto a arriesgar en una operación. Siendo que las operaciones que vas a tomar las tomas en una base de probabilidad, lo que tienes que hacer es acotar muy bien cuál es el nivel máximo que estás dispuesto a arriesgar por operación. Porque si no lo hicieras, podrías quedarte sin tu cuenta. Como tú vives de tu cuenta, lo que tienes es preservar tu capital. Lo que solemos hacer los traders es determinar como máximo un porcentaje de un 2% de riesgo por operación. Esto significa que si tengo una cuenta de $10,000, yo no voy a arriesgar jamás un stop superior al 2%. Y probablemente, si puedo, buscaré un stop inferior al 1%. Es decir, arriesgaré como máximo 20 ticks y deseablemente 10 ticks. ¿Esto qué significa? Que si el mercado se mueve en mi contra, más allá del porcentaje que yo estoy dispuesto a asumir, tengo que salir del mercado. Esto los traders profesionales no tienen que hacer. Los pueden aguantar perfectamente posiciones en pérdidas y resarcirse después cuando el mercado entra en lo que ellos ya habían anticipado que haría. ¿De acuerdo? Pues esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entran en zonas, lo hemos visto, no compran solamente en un nivel de precios, sino en una zona. Cuando establecen una zona, cada vez que el precio entra en esa zona, compran, 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 ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Nosotros, el público, tenemos cuentas pequeñas, tenemos que determinar el nivel máximo que estamos dispuestos a asumir como pérdida, y esto nos hace no aguantar posiciones perdedoras. Bien, estas son las limitantes de los participantes principales de los mercados financieros con ánimo de inversión, con ánimo de operativa, no de cobertura, sino con el objetivo de conseguir un beneficio de nuestro capital. ¿De acuerdo? Vemos que son fuerzas que no se pueden comparar ni en cuanto a capacidad de compra, ni en cuanto a experiencia, ni en cuanto a información, ni en cuanto a preparación, ni en cuanto a disciplina. Nos estamos, como los traders que formamos parte del público, tenemos que tener muy claro, nos estamos enfrentando a alguien que está muy bien preparado, que tiene información privilegiada, que tiene mucha experiencia, que tiene estructuras que les permite soportar posiciones en contra, y lo estamos haciendo muy mal preparados. La mayoría del público está muy mal preparado, tiene muy, muy poca información sobre
qué está pasando en los mercados, por qué los mercados se mueven en la forma en que se mueven, y esto encima, pues de estar con cuentas muy pequeñas, esta mala preparación acaba machacando las expectativas que tienen los traders de ganar dinero en la participación en este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Luego, entendamos, lo que sucede en los mercados es justamente que los propios participantes, que somos nosotros, que formamos parte del público, tenemos un conjunto de impedimentos que los traders profesionales explotan y que explotan muy bien. Para que lo tengamos muy presente, recordar la analogía de la paloma, lo que ellos van a hacer una y otra vez es inducir nuestro error con este tipo de movimientos en donde nosotros veremos aparentemente el mercado yendo en una dirección y después en otra dirección. Pongamos algunos ejemplos, si os parece, de lo que estamos comentando. Yo os he dicho antes, aquí tenemos una manipulación y aquí tenemos otra manipulación. Esto, si lo miramos en más detenimiento, veremos que se corresponde exactamente a lo que estábamos comentando. Fijaros, ¿qué tenemos en este? Voy a poner aquí un pequeño círculo para centrar vuestra atención en él. Un pequeño círculo aquí y luego un pequeño círculo aquí. Es lo mismo, fijaros, tenemos un precio que está cotizando en este nivel, aquí genera un máximo decreciente, ¿sí? Y un mínimo decreciente. Y después el precio, desde este mínimo, se va hacia abajo, el precio se va hasta esta zona, salta hacia arriba, rompe este nivel máximo y el precio cae. De hecho, aquí hay tantas manipulaciones que podemos señalar bastantes más. Aquí tenemos otra clara manipulación del precio. Fijaros. Aquí. Mirad lo que pasa primero en este círculo de aquí, ¿eh? El precio desde aquí llega a estos niveles y desde aquí el precio cae. ¿Pero qué ha pasado en este nivel? Este movimiento acelerado hacia arriba ha hecho pensar al público que el mercado está dispuesto a escaparse en dirección alcista. ¿Por qué? Porque esto es muy rápido. Primero el precio está cotizando aquí, después el precio salta y aquí, al romper este nivel de mínimos, y este nivel de mínimos, aquí está generando otra manipulación, está induciendo a la venta. Esto está siendo tomado como posiciones compradoras por los traders profesionales. Cuando el precio llega aquí arriba, el público está viendo la ruptura de un máximo y compran el breakout, los profesionales están soltando sus posiciones y están haciendo ya un pequeño beneficio en este nivel, quizás en parte de su posición, para intentar comprar otra vez en la parte más baja posible. Cuando no hay compra profesional, el mercado no es apoyado y no puede seguir subiendo, el mercado vuelve a bajar. Y con este movimiento acelerado y la rotura, la pérdida de este mínimo, tenemos nuevamente otra zona de manipulación. ¿De acuerdo? Esta siguiente manipulación es, ya la hemos visto, inducen a la venta, ellos compran, el mercado va hacia arriba. Pero cuando está hacia arriba y está cotizando dentro de esta cajetita, tenemos esta rotura. De repente el precio había aguantado una vez, dos veces y tres veces este nivel máximo. Cada vez que el precio subía, encontraba venta profesional. ¿Cómo sabemos que es venta profesional? Por el análisis del volumen. Ahora no podemos entrar en estos detalles, pero por el análisis del volumen. ¿De acuerdo? Y aquí, en cambio, fijaros que lo que parece es que el precio esté dispuesto a saltar. Si esto lo veis como se ve cuando se genera, mirad lo que parece. El mercado ha llegado a este nivel, se ha ido hacia arriba, ha aguantado, 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 haciendo mínimos crecientes, pim, pim, y de repente salta rompiendo estos máximos. Pero esto es una trampa y lo que están haciendo los traders profesionales es inducir al error. La gente está, el público está comprando este mercado en la rotura de este breakout. Los profesionales están vendiendo este mercado, han comprado aquí, han comprado aquí, han vendido una parte de su posición aquí, sin su participación compradora en el mercado, no puede seguir subiendo. El mercado cae y cuando el mercado cae, vuelven a comprar si su visión de mercado es alcista. ¿De acuerdo? Bien. Este es un ejemplo de manipulación, o son varios ejemplos de manipulación. Hemos dicho que pondríamos algunos. No quiero alargar mucho esta parte del seminario, pero sí quiero asegurarme de que este elemento ha quedado claro, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los mismos principios, ahora ya sabemos por qué lo están haciendo,
¿Qué les obliga a hacerlo? Si tienen una visión alcista del mercado y quieren comprar este mercado, necesitan alguien que les venda y que les venda no en la parte alta, sino en la parte baja. ¿Cómo lo consiguen? Aquí tienen un nivel que es mínimo de cotización intradiaria, se acercan con aceleración y rompen este mínimo, se llevan los stops de protección de las posiciones compradoras, que son posiciones vendedoras que están comprando ellos, e inducen a la venta al público que está observando esto y que dice máximos decrecientes, mínimos decrecientes, el mercado se va hacia abajo y entran a contrapié. Ellos venden, el público vende, los traders profesionales compran, ¿de acuerdo? Y ya se encargarán de vender en otro momento. Este tipo de ejemplos de manipulación los vemos constantemente todos los días en el mercado. ¿Por qué? Porque los traders profesionales necesitan manipular al público para venderles o para comprarles sus posiciones en los mejores momentos. Exactamente igual que hemos visto en los demás ejemplos, vemos un mínimo, rotura de este mínimo, recogimiento. Aquí tenemos un ejemplo de manipulación, el público que entra comprando en este nivel, cuando el mercado va hacia abajo tienen que vender, cuando venden sus posiciones hay alguien que las compra, justo el que ha comprado en este nivel y que ha tenido que defender su posición con un stop por aquí debajo y que aquí ha tenido que salir, ha visto a continuación que el mercado se escapa sin él. Y él decía, mi visión era alcista y de repente cuando me sacan del mercado, el mercado va en la dirección que yo quería, que yo anticipaba. Pero para que esto sea aún peor para el público, fijaros que aquí tenemos un nivel máximo, aquí tenemos una vela HN, una vela cuyo rango es mucho más alto, mucho más grande, mucho más la distancia desde el precio de cotización mínimo hasta el precio máximo es muy grande comparado con todos los rangos anteriores. Esta gran vela que rompe este nivel máximo induce en el público la idea de que este mercado está listo para ir hacia arriba. ¿Pero qué es lo que pasa a continuación? Que el mercado cae. Sí, el mercado irá hacia arriba, pero lo que no quiere es que el mercado vaya hacia arriba con la participación del público. Aquí hay gente que está comprando este mercado. Y el que ha comprado en este nivel y le han expulsado, y ha visto con esta vela tan rápida, no ha tenido tiempo de comprar, y ha visto que el precio saltaba por encima de este máximo, aquí ha vuelto a comprar. Y cuando ha comprado aquí, ha visto que el precio va en su contra. Y si va en su contra, tiene que soltar su posición. Con lo que no solamente ha soltado la posición larga, sino que a lo mejor, al ver esta cotización, ha abierto posiciones cortas. ¿En qué nivel? Quizás en este nivel. ¿Por qué? Estoy viendo una figura de rechazo, estoy viendo una vela HN, una vela que rompe hacia abajo y que confirma la tendencia, máximos decrecientes, tendencia bajista, entro vendiendo. Y si entro vendiendo, resulta que tengo que defender mi posición por encima, acabo de entrar en una posición corta en el peor momento, el mercado va hacia arriba. Este tipo de movimientos los provocan, los originan los traders profesionales constantemente, los vemos cada día en el mercado, son utilizados para atrapar el público en posiciones perdedoras. Así que hemos visto algunos ejemplos, y estábamos comentando, hemos visto algunos ejemplos de cómo los profesionales manipulan el precio. Y a mí me gustaría que vosotros pudieseis buscar vuestros propios ejemplos, pudieseis ver cómo el mercado está constantemente enseñando este tipo de estructura. Pero también no me gustaría cerrar sin hacer una reflexión sobre cómo aprovechar la manipulación a tu favor. ¿Cómo podemos aprovechar la manipulación a nuestro favor? Y lo que tenemos que entender, por ejemplo, lo podemos ver aquí, lo que podemos entender son dos cosas. Aprovechar esta información de que los profesionales necesitan manipular y que lo que está manipulando es la creencia del público, nos permite hacer la siguiente reflexión, nos permite pensar, bien, si el profesional necesariamente necesita inducir al error, yo podría hacer lo contrario de lo que parece lógico. Y así cuando el precio rompe por encima de un máximo, en vez de entrar comprando, podría entrar vendiendo. Cuando el precio rompe por encima de un máximo, en vez de entrar comprando, podría entrar vendiendo. Cuando el precio rompe por debajo de un mínimo, en vez de entrar vendiendo, podría entrar comprando. Y yo podría utilizar esta información. Y obviamente la voy a utilizar. Pero para poder hacer esto, ¿necesito qué? Necesito estar entrenado y necesito estar preparado. ¿Por qué? Porque mi instinto me va a decir que tengo que hacer lo contrario. Imaginaros que en vez de una paloma, en una plaza municipal, es un grupo de palomas de campo. De repente la primera paloma que alza el vuelo suscita un arranque de vuelo por el resto de las palomas y hace que el cazador que está
detrás del árbol la apunte y la abata de un disparo. Mientras que la paloma sorda, que se ha quedado buscando trigo, se salva del disparo. Pues esto es un poco lo mismo. El instinto te está diciendo, tras esta rotura, que el mercado está dispuesto a ir hacia abajo, pero si tú en vez de ir hacia abajo vas en la posición contraria, porque has entendido que posiblemente esto es una manipulación, entras en una posición ganadora. Cuando hay una rotura que no es sostenida, que es en una VHN con volumen, a lo mejor lo que puedes hacer es tomar la posición contraria a la que te dice la lógica. La lógica te dice breakout, movimiento ascendente, máximos crecientes, mercado hacia arriba, y tú puedes tomar la posición contraria, porque la posición contraria es la que está tomando el trader profesional. ¿De acuerdo? Luego nosotros podríamos tomar la posición contraria y entrar en ganancia. Esto no lo podemos hacer a menos que nos entrenemos a hacerlo, porque el instinto te hace formar parte del rebaño, te hace formar parte del grupo de palomas, te hace hacer lo mismo que están haciendo todos los participantes de este mercado. Fijaros el mercado lo que está haciendo ahora, ¿verdad? Está empezando a caer. Aquí tenemos un mínimo y el mercado está empezando a caer. Si lo vemos ahora que está en tiempo real, lo que parece lógico es que si el mercado rompe este mínimo, esté confirmando una tendencia bajista. Pero lo que estamos diciendo es que en este nivel de aquí, quizás podríamos abrir una posición compradora con intención de movernos hacia arriba. ¿De acuerdo? Pero para poder comprar un mercado que está cayendo, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo y tienes que tener una clara comprensión de cuál es la estructura de este mercado. ¿De acuerdo? Por esto es tan importante entrenarse. Así que me gustaría cerrar con la reflexión sobre el último punto. ¿Qué podemos hacer nosotros para tener, teniendo en cuenta esta información, qué podemos hacer nosotros para evitar ser manipulado? Bien. Para evitar ser manipulado, lo que tenemos que hacer es entender que no hay nadie que nos esté obligando a comprar, ni nadie que nos esté obligando a vender. El que está respondiendo a lo que está viendo el mercado somos nosotros y es nuestro instinto, ¿de acuerdo? Nuestro instinto, que nos es muy útil, nos ha sido muy útil en la vida fuera de los mercados, el instinto de supervivencia, el instinto de preservación, el instinto de hacer lo que hace el grupo, porque dentro del grupo somos fuertes y durante cientos de miles de años pues ha tenido mucho sentido que hiciésemos lo que hacía el grupo. En los mercados no nos sirve, porque hacer lo que hace el grupo es perder, porque el grupo, la parte grande de participantes, pierde. Nosotros no queremos hacer lo que hace el grupo, justamente lo que queremos es hacer lo contrario de lo que hace el grupo. Justamente lo que queremos es hacer lo contrario de lo que hace el grupo. ¿Cómo evitar ser manipulado? Entendiendo que no hay nadie que está cogiendo tu ratón y te está haciendo comprar o te está haciendo vender. Lo estás haciendo tú. Y preguntándote si lo estás haciendo porque te parece que hay una paloma que se está escapando y hay una amenaza y tienes que saltar, seguir a esa paloma, o porque esto es lo que la forma, lo que ven tus ojos, la forma del precio, te induce a creer, pero esta forma que tú estás viendo de una aparente rotura está respondiendo a un fondo, a algo más profundo. Este fondo, esta parte más profunda, si la entiendes, lo que puede esta parte más profunda estar señalando es la manipulación de tu mente. Hemos dicho antes, lo hemos dicho también en otros seminarios, que la manipulación es de tu mente. El trader profesional intenta manipular tu mente. Las armas que tiene para manipular tu mente es hacerte creer que el mercado va a hacer cierto movimiento. Hacerte creer que aquí se escapa. Hacerte creer que aquí esto cae. Hacerte creer que aquí esto sube. ¿De acuerdo? Y con este tipo de manipulación, una vez te tiene atrapado, aprovecharse y hacer que tú tengas que jugar a su favor. ¿De acuerdo? Tienes que jugar a su favor si esto es lo que el trader profesional tiene pensado. ¿Por qué? Porque si tú tomas una posición en este mercado y ves que de repente el mercado se va, os pongo un último ejemplo, no quiero alargarme mucho, chicos, estoy ya a punto de terminar, pero si tú tomas una posición en este mercado, en este punto, ¿de acuerdo? Y de alguna manera esta posición vendedora, tú aquí has vendido este mercado, si has vendido el mercado en este punto y el mercado empieza a ir hacia arriba, obviamente salta tu stop. ¿Qué significa que salte tu stop? Significa que si tú has vendido y alguien que ha comprado
¿De acuerdo? Tu posición vendedora. Pero significa que cuando estás en una posición perdedora y salta tu stop de una posición vendedora, tienes que comprar este mercado. Has vendido y tienes que comprar este mercado. Si compras este mercado, lo que estás haciendo es hacer que el mercado suba hacia arriba porque estás agotando la oferta disponible. Y si el interés del trader profesional es que este mercado vaya hacia arriba, que tú entres a contrapié favorece sus intereses. Bien, deseo que esta información sobre la manipulación de mercado sea de tu interés. Deseo que este tipo de conocimiento sobre la estructura y sobre el funcionamiento vaya encajando con el otro conjunto de piezas de las que dispones para tener un buen trading. Nosotros vamos a dejar este seminario aquí. Te voy a invitar al próximo seminario sobre la estructura del mercado, que va a ser el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora de la península. ¿De acuerdo? Y te invito que te quedes si quieres conocer cuál es el entrenamiento, cuál es el programa de formación y capacitación que nuestros alumnos siguen en Traders International. Nosotros hemos estructurado un programa progresivo en distintas fases, en donde los alumnos que tienen experiencia o que no tienen ningún tipo de experiencia van cimentando, van cogiendo las distintas piezas sobre la estructura de mercado, las van poniendo en su lugar, van empezando a entrenar su capacidad de reconocer oportunidades de inversión, de gestionar esas oportunidades de inversión. Esto lo van haciendo paso a paso en un entorno altamente pedagógico, con el apoyo de sus tutores, con ejemplos, con vídeos, haciendo sus deberes, su trabajo, primero en cuentas simuladas, después en cuentas en real y finalmente consiguen esta consistencia, que es el objetivo que persiguen, que no es nada más ni nada menos que la capacidad de ganar al mercado de forma consistente. ¿De acuerdo? Yo por mi parte lo dejo aquí, deseo que haya sido de vuestro interés. Es un placer de verdad poder compartir esta información con vosotros. Y ahora os dejo con Gonzalo García, que es quien nos va a comentar, nos va a explicar y va a contestar vuestras dudas sobre los planes de entrenamiento que están disponibles en Traders Internacional. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Un abrazo muy, muy fuerte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por seguir aquí los que os queráis quedar detrás de la magnífica exposición de Vicens. Espero que os sirvan estos seminarios que hacemos para tener una visión acerca del trading. Muchas personas acuden a nosotros quizá con una visión un poco equivocada de lo que es el trading o con una visión un tanto distorsionada, ¿no? Y muchas veces hay que tener en cuenta que esa distorsión pues forma parte de esa manipulación profesional de la que nos habla Vicens cada miércoles en los seminarios. A continuación vamos a veo que estáis ya preguntando en el chat. A continuación, como os decía, os voy a pasar esta pequeña presentación. Os voy a explicar, bueno, pues en qué consiste nuestro programa de formación, cómo formamos a nuestros alumnos. Os voy a explicar, como veis en la pantalla, primero qué es Traders International, bueno, pues de dónde surgimos, ¿no? A qué nos dedicamos. Vamos a intentar respondernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ser trader? Después de lo que acabamos de ver, de lo que explicamos cada semana, de esta situación de manipulación profesional, ¿no? Bueno, pues si Vicens acaba de decir que este es un mercado controlado por los profesionales, traders que tienen más dinero que tú, bueno, pues ¿cómo puedes sacarle partido a eso? Veremos para ello, bueno, pues en qué consiste nuestra metodología de formación, a la que denominamos Sistema Times, y os mostraré después en qué consiste o cómo aplicamos esta metodología, ¿no? A través de nuestro programa de formación y entrenamiento, qué partes tiene. David preguntaba cómo hacemos los seguimientos. Bueno, pues os voy a explicar en qué consiste todo este programa de formación y entrenamiento que le llamamos con ese nombre así de largo, porque llamarlo curso de trading pues se nos quedaba corto, ¿no? Yo creo que un curso de trading como tal no sirve para mucho. Puesto que no nos cansamos de decirlo, el trading no es algo que sabes, ¿no? El trading es algo que tienes que hacer. El trading es más una habilidad. No hay un título, uno no saca una posición o una plaza o le dan un contrato para ser trader a cambio de un dinero garantizado, ¿no? El trading es una habilidad como muchas otras cosas
que podéis aprender en vuestra vida, y las habilidades se adquieren a través del conocimiento, pero sobre todo a través del entrenamiento. Bueno, el punto número 5, mercado en vivo, lo ponemos normalmente en las sesiones, como lo habéis visto, con Vicente, nos lo vamos a saltar, pero sí compartiré mi pantalla y os mostraré nuestra zona de miembros por dentro y os mostraré sobre todo la parte que los alumnos de Trades International valoran más, y es la parte que ellos mismos hacen, ¿no? Sin la que nosotros no podríamos avanzar, que es nuestra comunidad de alumnos, nuestra comunidad de traders, que comparte muchísima información cada día y se apoyan unos a otros. Eso es uno de los elementos clave en nuestra formación y lo que verdaderamente marca la diferencia. Bien. Punto número uno, explicaros qué es Trades International. Bueno, Trades International somos, como veis ahí, una empresa fundada en los Estados Unidos en el año 1997, hace ya 15 años, por este señor que tenéis aquí en pantalla, Avshin Dagechan, pionero en el trading online en los Estados Unidos, que empezó a operar en el mercado del mini S&P 500 a mitad de los años 90. Este era el primer mercado que se pudo operar de manera electrónica, ¿no? En una época en la que la mayoría de nosotros ni siquiera teníamos internet de banda ancha, ¿no? Como podemos tener ahora. Bueno, pues como surgen muchas buenas ideas en la vida, ¿no? Pues cuando uno hace algo que le apasiona y lo hace bien, pues enseguida en tu entorno más cercano la gente se pregunta si puedes compartirlo con ellos, ¿no? Y así surgió esta escuela de trading, primero en el entorno más cercano de su fundador y después sistematizando toda esta formación y llevándola a un programa de formación que se ha extendido en varios países. Vicens, que tiene pues gran experiencia en el mundo del trading y que se ha formado a lo largo de mucho tiempo, conoció esta metodología de formación y bueno, pues la incorporó aquí a España en el año 2009 y desde entonces seguimos formando alumnos. Explico siempre esta parte para decir que somos una empresa dedicada únicamente a la formación. Somos traders, personas apasionadas por el trading, hacemos algo que nos gusta y compartimos algo que nos gusta. No somos brokers, no somos ningún tipo de intermediario financiero. Os encontraréis en el mercado con este tipo de intermediarios, bueno, que no dejan de ser pues personas o empresas interesadas en captar vuestro capital para obtener un beneficio de ello en el mercado. Nuestra filosofía es distinta. Nuestra filosofía es que a nadie mejor que a vosotros mismos le importa más vuestro dinero, ¿no? Si yo creo que es mejor aprender a gestionar tu dinero que dárselo a otro, ¿no? Sin embargo, tristemente nos encontramos que cada día la gente tiende más a querer deshacerse de su dinero para también con ello eludir su responsabilidad. Bueno, hablaremos un poquito más de eso a continuación. Sí, os ponía estas fotos aquí a pesar de ser una escuela de formación online, pues como os decía, nuestro mayor activo es nuestra comunidad de miembros. Estas fotos corresponden a un encuentro que hicimos con alumnos en el mes de mayo pasado en Barcelona. Haremos otro a finales del próximo mes aquí en Madrid para compartir, bueno, pues experiencias, vivencias de esta profesión un tanto atípica, ¿no? Que es la de trader o esta actividad de trader que llama tanto la atención y que es tan peculiar en muchos sentidos y que espero que ahora podáis ir descubriendo. Porque vamos a intentar respondernos a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ser trader? Si estáis aquí, pues seguramente o estáis haciendo trading o lo estáis intentando, ¿no? O tenéis esa idea o estáis viendo la posibilidad de convertiros en trader, ¿no? De poder operar en la bolsa, de poder sacar un rendimiento a vuestras inversiones. Cuando formulamos esta pregunta o buscas por internet, seguro que encuentras muchísimos reclamos en forma de este tipo, ¿no? Yo pregunto, oye, ¿por qué quieres ser trader? Y mucha gente tiene asociado la bolsa, el trading,
a este señor que veis aquí en pantalla, al que le llueve el dinero del cielo. Bueno, pues si veis imágenes de este tipo por ahí o alguien reclama vuestra atención de haz trading porque te vas a forrar, porque esto es dinero fácil, porque llueve dinero del cielo, yo os pediría que no sigáis mirando. Es decir, que si creéis en esto, lo primero que tenéis que hacer antes de meteros en el trading es desterrar esta creencia de vuestra mente. El dinero no cae del cielo, ¿vale? El dinero. No conozco ningún sitio donde regalen el dinero, ¿no? O como que caiga del cielo, que sea, o que haya alguna máquina que imprima billetes automáticamente y que tú la puedas comprar y no tengas que hacer nada. El trading es un negocio, tiene en común muchas cosas con cualquier negocio o actividad que podáis desempeñar vosotros actualmente en vuestra vida, pero no es dinero que cae del cielo, tal como explicamos cada miércoles en las sesiones y como no se cansa de repetir Vicens, en el trading el dinero lo que hace es fluir de las manos de unos participantes a otros, y normalmente suele ir de las manos de los más ingenuos a las manos o a los bolsillos de los más preparados. Por lo tanto, el trading te ofrece muchas ventajas. Como negocio, sí os puedo decir que es el negocio, y yo he estado en muchos negocios, he montado muchos, muchos negocios de mucha índole, y el trading me parece el negocio más atractivo que conozco, el negocio más rentable que conozco. Pero creo que por ese mismo motivo, por el potencial que tiene el trading también, uno debe otorgarle un respeto, ¿no? Pensando que para poder desenvolverte en este negocio necesitas una preparación. Dicho lo cual, desde mi punto de vista y planteando el trading como un negocio, porque va a ser algo, creo que esa es la visión. Hay personas que también lo asocian más a una profesión, ¿no? Nosotros hablamos de la profesión de trader, o a mí me gusta más hablar del negocio del trading, ¿no? Porque a veces, si lo asocias a una profesión, hay personas que de alguna manera, casi de forma inconsciente, desarrollan la idea de que el trading les tiene que pagar un sueldo, ¿no? De que tú haces tu trabajo como trader y que eso te debería pagar un sueldo. Y sin embargo, cuando piensas a modo de negocio, estás más alejado de la idea de pensar en un sueldo y lo que piensas es en rentabilizar tu negocio, ¿no? Y pensar en cualquier negocio o actividad y podríamos compararla con el trading. Si uno quisiese montar un negocio de cualquier tipo, al final un negocio se basa en vender productos o servicios, ¿no? Productos que puedes comprar o fabricar o servicios que puedes prestar personalmente o que puedes subcontratar a un tercero. Si lo miras de esa manera, el trading tiene algunas ventajas muy potentes desde mi punto de vista. El primero de ellos es que para constituir tu negocio como trader necesitas una baja inversión. Ojo, he dicho anteriormente, el dinero no cae del cielo, ¿verdad? Para poder invertir necesitas dinero. Necesitas una baja inversión comparada con otros negocios, pero necesitas inversión. También hay la creencia en algunas personas que piensan que siendo manos débiles, tal como ha explicado Vicente, teniendo cuentas pequeñas, tienen la posibilidad de optar a beneficios o a mover cantidades de dinero muy grandes, tal como lo hacen otros inversores con cuentas más grandes. Bueno, el trading te permite empezar con una baja inversión, pero vas a necesitar dinero que mover en el mercado, ¿vale? Vas a necesitar dinero para invertir, pero vas a poder empezar con una baja inversión. Y cuando digo, hablo de una baja inversión, lo comparo con cualquier otro negocio en el que tengas que comprar herramientas, stock de tu producto o un local o tener que contratar empleados. Y mucha gente cuando tiene que iniciar un negocio, además de necesitar una inversión, normalmente necesita incluso financiación, ¿no? Y sí entendemos que si montas un negocio, imagínate que montas
pues un restaurante o una peluquería, da igual. Bueno, pues tú montarás tu negocio, tendrás que invertir una cantidad de dinero al principio y después tendrás que marcarte unos objetivos para recuperarlos. Bueno, pues en el trading necesitas una inversión inicial que es más pequeña que en la mayoría de los negocios que conozco o que a vosotros se os puedan ocurrir, pero también vais a necesitar un tiempo para empezar a sacar rendimiento de esas inversiones. Lógicamente, como en cualquier negocio, en el trading no vas a tener jefe, ¿no? Cuando alguien se decide a emprender un negocio, está muy extendida la idea esta de, bueno, a partir de ahora voy a ser mi propio jefe. Pues yo pongo esto aquí en ese sentido, en el que no vas a tener jefe, pero es importante entender que tú vas a ser tu propio jefe, que tú vas a tener la capacidad en el trading de darte unas normas que vas a tener que cumplir, ¿vale? Esto que parece una ventaja también para muchas personas se vuelve un problema, porque a veces es más fácil hacer caso a un jefe que hacernos caso a nosotros mismos. Y ahí tiene que ver pues este desarrollo instintivo que comentaba antes Vicens, que a veces nos juega malas pasadas, ¿no? A veces el instinto no es tu mejor aliado en el mundo de las inversiones. Lógicamente, si vas a trabajar para ti, pues tú te vas a marcar tu horario, ¿no? Normalmente las personas que montan su propio negocio no tienen horarios y dicen no tengo horarios, pero normalmente eso se suele acabar convirtiendo en algo negativo, porque el no tener horario significa que al final tu horario es casi todo el día, ¿no? Y cuando tienes tu propio negocio, eres autónomo, trabajas para ti mismo, pues al final es complicado distinguir tu tiempo de ocio que de negocio. Una de las ventajas que tiene el trading es que vas a poder establecer un horario determinado. No solo lo vas a poder, sino que es lo más recomendable, establecer un horario muy acotado, muy determinado, donde vas a estar solamente centrado en el trading. Y tiene la ventaja con respecto a otras actividades en el sentido de que vas a poder sacar mucho más rendimiento de un corto espacio de tiempo dedicándole al trading. Por la posibilidad de escalar tus posiciones, como veremos a continuación. La mayor ventaja, además, que tiene el trading hoy en día, o lo que más me gusta a mí, como os digo, tengo experiencia en distintos negocios, es que no vas a tener que buscar clientes a los que vender nada, no vas a tener que buscar clientes a los que vender, ni vas a tener lo que le ocurre a muchas empresas hoy en día, ¿no? Que primero necesitan alguien que les quiera comprar su producto o servicio y después tienen que esperar a que se lo paguen, ¿no? Que es la triste realidad que vivimos actualmente, ¿no? Perseguir a tus clientes, primero convencerles y después perseguirles para que te paguen. Bueno, pues en el trading no necesitas convencer a nadie, no necesitas persuadir a nadie, no necesitas buscar clientes que te compren tu producto o tu servicio, ¿vale? Vas a entrar en un mercado lleno de oportunidades donde tú vas a poder mover tus posiciones constantemente, no vas a tener que hablar con nadie, vas a tener que conocerte sobre todo a ti mismo mucho más que a tus posibles clientes que aquí no vas a necesitar. Si a vosotros se os ocurre alguna ventaja o tenéis alguna idea de por qué queréis ser trader, la podéis compartir conmigo a través del chat. Lógicamente, además de ventajas, también surgen muchas dudas y nosotros respondemos a muchas dudas de personas interesadas que nos preguntan, bueno, pero entonces para convertirme en trader, para poder aprender en los mercados, si no tengo mucha experiencia en la bolsa, si no sé acerca de economía, cuando veo las noticias económicas o estos gráficos, ahora mismo en el seminario, esto que me ha puesto Vicens, no lo acabo de entender muy bien. ¿Esto qué pasa? ¿Que tengo que aprender cosas muy difíciles y estudiar mucho tiempo? Bueno, pues no. Al contrario de lo que pueda parecer, y tal como decimos siempre, en el trading no se trata de lo que sabes, sino que lo más importante es lo que haces, ¿vale? El trading está muy bien, necesitas una base de conocimiento, pero una base de conocimiento que puedes delimitar
y que te puede llevar más tiempo o menos tiempo, pero que al final vas a acabar aprendiendo, ¿vale? Y lo que sí os puedo decir es el 100% de nuestros alumnos, todos nuestros alumnos, partiendo de distintos niveles de formación, de distintas edades, bueno, pues de todos los grupos, digamos, el 100% acaban aprendiendo lo que tienen que hacer, acaban comprendiendo cómo funciona el mercado, ¿vale? Y como digo, no es algo que sea muy difícil de aprender. También muchas personas piensan que, bueno, que para poder desarrollar la actividad del trading hacen falta estar como este señor que veis aquí con la corbata echada hacia atrás, ¿no? Pendiente de, pues, ¿cuántas pantallas tiene ahí? 8, ¿no? Por lo menos. 8 pantallas, un teléfono ahí gigante, un montón de papeles, pendiente de mucha información, ¿no? Estas imágenes que a veces asociamos a los operadores de bolsa, ¿no? Y que vemos continuamente. Bueno, pues si tú vas a hacer trading a nivel personal, para ti, pues no necesitas estar pendiente de toda esta información, ni manejar una gran cantidad de información, pensando que cuanto más cantidad de información manejes, más vas a poder aprender. La mayoría de nuestros alumnos operan con ordenadores portátiles. Yo opero en los mercados y la mayoría del tiempo opero con un ordenador portátil con una pantalla de 13 pulgadas. No necesito estar pendiente de varias pantallas. No está el secreto en eso. Y hablando de secretos, mucha gente llega a la conclusión de que, bueno, que realmente, bueno, Vicente me cuenta que hay manipulación en los mercados, que muy poquitas personas logran ganar. Bueno, aquí es que esto es un coto cerrado, ¿no? Aquí hay un secreto, hay un sistema mágico, hay algo que alguien sabe, el famoso santo grial que denominamos en el trading, ¿no? Hay ese sistema mágico, esa forma de poder ganar, como si fuese la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que dicen que solo la saben 3 personas, y bueno, pues si la sabes, ganas, y si no la sabes, estás condenado a perder. Bueno, pues no hay ningún secreto ni sistema mágico. Por mucho que lo queráis pensar, si andáis buscando el secreto del trading, es posible que no lo encontréis. Porque llegamos a esta conclusión, ¿no? Si entonces, vamos a ver, si me dices que no hay que aprender cosas muy difíciles, si no necesito herramientas muy complejas, nada más que un ordenador y conexión a internet, entonces no hay ningún sistema mágico. ¿Dónde está el truco, no? Oye, Gonzalo, ¿dónde está el truco para ganar si me estáis diciendo cada día que la mayoría de la gente que se dedica al trading o que empieza en el trading lo hace de forma incorrecta, ¿no? Y pierde su dinero. ¿Dónde está el truco? Bueno, pues a mí me gusta mucho resumir ese truco, que no es tal, en esta frase de este autor que veis en la pantalla, Avanzar, que ha escrito varios libros sobre el trading, cuya lectura, si estáis interesados, os recomiendo. Pero en el trading, que implica abrazar la incertidumbre, si quieres encontrar certezas, esta es una de las pocas que yo he encontrado y que me encanta, ¿no? Y que es algo que cualquier persona que se esté planteando operar en bolsa debería grabárselo a fuego, ¿no? O ponerlo en una notita, en un post-it pegado en su pantalla, ¿no? Para acordarse todos los días de ello, ¿no? Y lo veis ahí, bajo ningún concepto, dice Avanzar, voy a poder controlar el mercado, así que tendré que conformarme con controlarme a mí mismo, ¿no? Y dice lo de tendré que conformarme, bueno, pues con cierta sorna, ¿no? Con cierta ironía, como si fuese poco el hecho de poder controlarte a ti mismo. Es importante, ¿eh? Las dos partes de esta oración. Bajo ningún concepto voy a controlar el mercado. Mirad, los traders novatos tienen siempre esa ilusión, esa ilusión de predecir el mercado, de poder controlar el mercado. Se frustran una y otra vez, andan saltando de un sistema a otro porque su objetivo es dominar el mercado, controlarlo, saber lo que puede ocurrir, ¿no? Como si pudiesen predecir el futuro. Bueno, pues yo no sé si vosotros creéis que se puede predecir el futuro.
Yo creo que no. Si creéis que se puede predecir el futuro y creéis que hay una forma de predecir el futuro, no sería muy necesario que os dediquéis al trading, ¿no? Si sabéis el número de la lotería, del próximo sorteo de lotería, pues eso sería predecir el futuro, ¿no? Pues ya lo sabes, lo compras y ¿para qué vas a perder el tiempo intentando defender tus inversiones en el mundo de la bolsa, ¿no? No se puede predecir el futuro. Los traders ganadores no tienen ninguna necesidad de predecir el futuro. Hay muchas personas, como os digo, los aficionados piensan, no gano porque soy incapaz de anticiparme, soy incapaz de predecir, y piensan que los que ganan tienen algún sistema mágico para poder predecir el futuro. No, los traders ganadores están despreocupados de lo que haga el mercado. ¿Despreocupados por qué? Porque saben que el mercado es imprevisible. Saben que el mercado puede hacer cualquier cosa. Fijaros que en la parte anterior Vicenç lo ha repetido varias veces en qué consiste la manipulación y cómo puedes evitar caer en la manipulación. Tú evitas caer en la manipulación porque nadie puede obligarte a comprar o a vender. Al final, el que toma la decisión de entrar en el mercado eres tú. Lo bueno del trading, cuanto antes os decía, compararlo con un negocio, hay muchas personas que a lo mejor tienen ese negocio, ¿no? Tienen ese restaurante o esa tienda, ¿no? Que abren cada día, ¿no? Es lo típico de, si conocéis a alguien o tenéis algún negocio, habréis oído esa frase de cada día levantar la persiana de mi negocio me cuesta tanto dinero, ¿no? Y después necesito clientes a los que vender. Bueno, pues lo bueno del trading es que cada día te cuesta cero levantar la persiana de tu negocio. No tienes la necesidad de estar amortizando una serie de costes fijos en tu negocio. No. Cada día en el trading tienes la oportunidad de mover tu dinero en el mercado, pero nadie te obliga a entrar ni a salir, ¿vale? Eres tú el que tienes que controlarte a ti mismo. Si puedes controlarte a ti mismo, si desarrollas la capacidad de seguir tus propias reglas, tendrás mucho ganado para poder tener éxito en el trading. Bien, dicho lo cual, vamos a seguir insistiendo un poco en esa parte, pero os voy a dar unas píldoras rápidas de en qué consiste nuestra metodología, ¿no? Nuestro sistema Times, la forma en la que operamos en los mercados, que como os digo, no tiene ninguna característica oculta, mística ni secreta, y sí tiene bastante de sensatez, ¿no? De sentido común. Nosotros hablamos siempre de consistencia, ¿vale? Operar en los mercados es lo que hacemos y sabemos que ganar o perder forma parte de la operativa, ¿no? Hay gente que dice, no, yo quiero ganar en bolsa. Bueno, ganar y perder es fácil. El objetivo es ser consistente. Hay personas también que vienen con la idea de no estoy dispuesto a perder. Yo vengo aquí solo para ganar. Bueno, pues no puedes estar operando en trading solo para ganar, ¿vale? Vas a tener operaciones ganadoras y perdedoras. Necesitarás un sistema. Y necesitarás disciplina para poder aplicarlo. Siempre ponemos el mismo ejemplo cuando hablamos de sistema y de disciplina, ¿no? Que es, imagínate, compara el hecho de ganar dinero en la bolsa, hacer trading, con una actividad que desde el punto de vista emocional tiene muchos paralelismos con el trading, ¿no? Que es bajar de peso, ¿no? Si quieres adelgazar, si quieres bajar de peso, muchas personas que hacen cuando quieres adelgazar, buscas un sistema para adelgazar, ¿vale? Y un sistema suele ser una dieta, ¿no? Y al final, el problema, si alguno de vosotros se ha puesto a dieta, ha intentado bajar de peso, seguramente se habrá dado cuenta que hay muchísimas dietas para adelgazar, pero que normalmente el problema para adelgazar no radica en la dieta, ¿no? Sino radica en la capacidad de ser disciplinado eligiendo la dieta que puedas elegir, ¿no? Fijaros que tiene tanto que ver que nosotros decimos que, o nos dicen los brokers, que el 90% de las personas que empiezan a operar en bolsa pues pierden su dinero en los primeros tres meses, o pierden el 90% de su capital en los primeros 3 meses. La mayoría de estas personas no lo sigue intentando porque se asustan y no lo siguen intentando, pero la mayoría de estas personas también
pierden porque no lo van o van al mercado sin la suficiente preparación, ¿no? Pero fijaos que es parecido cuando hablas de, por ejemplo, de adelgazar, ¿no? El 80%, dicen las estadísticas también, el 80% de las personas que empiezan una dieta la dejan antes de un mes, ¿no? ¿El problema está en la dieta? No, el problema normalmente suele ser de otra índole. Por tanto, hay muchas personas que, igual que pretenden adelgazar sin poner nada de su parte y piensan que la dieta es la que les tiene que hacer adelgazar, sin pensar la responsabilidad que tienen en los alimentos que se llevan o no a la boca, pues ocurre lo mismo con el trading, ¿no? Hay personas que no están dispuestas a asumir ningún tipo de compromiso consigo mismas, no están dispuestas a entrenar el trabajo de la disciplina y van saltando de un sistema a otro con la esperanza de que eso les funcione. Bueno, pues el sistema es un conjunto de reglas, es una parte de conocimiento que nosotros enseñamos. La diferencia, y por eso decimos que no somos un curso de trading al uso, es que nosotros te entrenamos en la disciplina, ¿no? Volviendo al ejemplo este de las dietas, muchas personas que pierden peso les preguntan, ¿estás a dieta? Y al final te suelen decir, lo que he hecho es aprender a comer, ¿no? Estoy comiendo de forma ordenada. Y entonces, en ese momento, cuando ya desarrollas el hábito, ya no pasas hambre, ya no hay sufrimiento, ¿no? Ya no hay ese dolor. Pero ese hábito es algo que se entrena, ¿no? Los hábitos no se aprenden. Decía Vicente la semana pasada, tú no puedes tomarte dos pastillas de disciplina, ¿no? La disciplina no la puedes comprar tampoco, ¿no? La disciplina es algo que hay que trabajar y que hay que trabajar entrenándolo. Por lo tanto, es muy importante saber que necesitas un sistema, pero necesitas entrenar la disciplina para aplicarla. Y no quiero que nadie se lleve a engaño en esto. Antes os decía, el 100% de nuestros alumnos entienden nuestro sistema de trading, son capaces de aprender el sistema de trading, pero luego necesitan entrenarse para poder aplicarlo. Y ahí, lógicamente, hay diferencias. No todas las personas son capaces de aplicarlo de la misma manera y tardan solo el mismo tiempo en aprender a aplicarlo, ¿vale? Por eso nosotros hacemos un entrenamiento dirigido e individualizado para cada uno de nuestros alumnos. Lógicamente, necesitas un sistema que te dé una ventaja, ¿vale? Un sistema que te dé una ventaja sobre el resto de participantes. Una ventaja significa que tengas una probabilidad mayor de ganar, pero no hay, vuelvo a lo de antes, no hay ningún sistema secreto, no hay ningún sistema infalible. No hay, tú no puedes buscar, bueno, es que este sistema me da derecho a mí a ganar o tengo que creer en el sistema ciegamente. Yo siempre le digo a la gente que los sistemas no hay que opinar sobre los sistemas, no hay que creer en los sistemas lo que hay que hacer es medirlos, ¿no? Y para eso es un sistema, ¿no? Un sistema es algo que puedes parametrizar, es un conjunto de reglas que tú tienes que poner en práctica y que tienes que medir. Hay muchas personas que acuden a nosotros frustradas porque han sacado un sistema de trading de un libro y dicen, bueno, es que me dicen en el libro que si hago esto, pues tiene que pasar esto. Y luego lo ponen en práctica y resulta que eso no sucede, ¿no? Y no tienen, no saben cómo avanzar, ¿no? Se sienten más frustrados, ¿no? O se encuentran con que al autor del sistema o la persona que se lo recomendó, pues te dice eso de, ah, a mí me funciona, ¿no? Y bueno, pues ¿de qué te sirve un sistema que le funciona a otro y no te funciona a ti? Bueno, pues el sistema tiene que ofrecerte una ventaja que tú puedas medir y nosotros te enseñamos a poder medir esa ventaja. Además, lógicamente, decimos que en los mercados el dinero se distribuye entre los participantes, los mercados son fenómenos de suma cero, el dinero pasa de unas manos a otras y para poder sobrevivir en los mercados necesitas ser dinámico, porque el comportamiento del mercado es dinámico y cambia constantemente. Para ello necesitas que tu sistema de trading, tu forma de entender el mercado, sea capaz de adaptarse a estos cambios. A nosotros nos gustaría, tenemos
tener un sistema automático de trading, ¿no? Mucha gente está buscando, bueno, pues sistemas automáticos, algo que puedas parametrizar, que pueda hacerlo una máquina, porque una máquina ni siente ni padece, ¿no? Queda liberada de cualquier cuestión emocional y no tienes que interpretar nada, pero la realidad es que los sistemas automáticos de trading son una carrera de tecnología y dinero en la que la mayoría de traders particulares tiene muy difícil el hecho de poder aguantar mucho tiempo, ¿vale? Hay dos formas de enfrentarse al trading, es buscando entender la estructura del mercado o buscando estos sistemas automáticos. Pero los sistemas automáticos tendrán que cambiar también constantemente, puesto que el mercado, como os digo, es algo que cambia constantemente, ¿no? Yo aquí pongo un ejemplo, es como esto es como meter un gol en un partido de fútbol jugando de verdad, futbolistas de verdad, o meterlo en la PlayStation, ¿no? Ahora los videojuegos tienen eso que llaman inteligencia artificial, ¿no? Pero si jugabais a los videojuegos hace unos años, había trucos, ¿no? Jugabas un videojuego de fútbol y si tú ibas por cierto lado y tirabas desde cierto sitio, pues siempre metías gol, ¿no? Eso lo podías automatizar, ¿no? Pero cuando lo que tienes delante es inteligencia de verdad, es otro que también quiere ganar, pues no puedes engañar a la máquina, ¿no? Y aunque muchas personas ven los gráficos, ven la plataforma de trading y piensan que es una máquina, esa máquina, ese gráfico, lo único que refleja es el comportamiento que están teniendo las personas que están moviendo el mercado detrás y todos quieren ganar. De ahí la necesidad de que sea dinámico. Bueno, lógicamente, además de explicaros estos muy por encima, estos pilares de nuestro sistema de trading, también sabéis que hay distintas formas de hacer trading y quería explicaros cuál es nuestra forma preferida de hacer trading. La semana pasada, lo podéis volver a ver en nuestra web, que tenemos todos los seminarios grabados. Hablamos precisamente de por qué nos gustaba operar en el intradía, en mercados apalancados y en operaciones intradiarias. Básicamente porque nos permite lo que os decía antes, cada día levantar la persiana y empezar de cero. Nosotros operamos en el mercado dedicándole pues como máximo un par de horas al día. Buscamos mercados que sean lo suficientemente volátiles, que nos den oportunidades para poder hacer operaciones que duran pocos minutos y nos vamos del mercado sin dejar operaciones abiertas. Trabajamos de forma intensiva, concentrados 100% en lo que estamos haciendo y en operaciones que duran pocos minutos, hacemos nuestros objetivos en un sentido o en otro. Tenemos siempre un plan de trading en el que cada día tenemos un plan de trabajo y nos damos esas reglas, nos controlamos a nosotros mismos para poder lograr esos objetivos. Ahora os lo mostraré en mayor detalle. Además, es importante saber que lo que nos ofrecen los mercados de futuros, además de estar apalancados, es la posibilidad de escalar, ¿vale? De dedicándole solo un par de horas cada día. Podemos empezar operando con un contrato y si operamos el mercado del crudo y conseguimos 10 ticks en un día operando con un contrato, pues vamos a ganar $100 por esos 10 ticks. Pero si en ese mismo día, en la misma operación que ha durado los mismos minutos, en lugar de operar con un contrato, operamos con 10 contratos, pues vamos a multiplicar esos $100 por 10. ¿Vale? Y ganaremos $1.000. Es importante porque también establecer esta pauta de trabajo. Muchas personas quieren, y a todos nos llama la atención, conseguir operaciones de recorridos muy largos, conseguir muchos ticks en una sola operación, pero al final tú ganas lo mismo con una operación de 100 ticks que con una operación de 100 ticks con un solo contrato y con una operación de 10 ticks con 10 contratos, ¿vale? Y lo que te permiten la operativa en futuros es ir escalando tus posiciones a medida que tu dinero va creciendo. Para que crezca tu dinero y para poder controlar esa escalabilidad y medir la ventaja de tu sistema, necesitas controlar la gestión del riesgo de una manera muy estricta y buscar siempre, siempre tener un ratio mayor entre lo que puedes ganar
y lo que puedes arriesgar. Explicamos cada semana los detalles de cómo gestionamos el riesgo y cómo buscamos ese ratio en la operativa y lo podéis ver. Tampoco quiero extenderme hoy demasiado porque lleváis aquí desde las 6 de la tarde. Y lo que sí quería es ahora explicaros, vistas un poco los parámetros, las líneas maestras de nuestra forma de entender el trading, cómo trasladamos todo esto a nuestros alumnos. Bien, lo hacemos a través de un completo programa de formación y entrenamiento que, como os decía, es mucho más que un mero curso de trading, porque un curso sería meter en un paquetito un concepto, una cantidad de conceptos, una información que nosotros te podemos dar y tú después la procesas y la aplicas por tu cuenta. En lugar de hacer eso, nosotros hacemos una formación enfocada a la práctica. Siempre decimos que no es lo mismo hablar de bolsa, analizar la bolsa, conocer la bolsa, que operar la bolsa, ¿vale? Nuestra formación está enfocada a que puedas ponerla en práctica y para ello utilizamos este programa de formación dividido en dos fases. La primera fase la llamamos la academia y como tal, como su propio nombre indica, pues es una academia en la que vas a llegar y vas a poder aprender desde cero toda la base conceptual de lo que necesitas para aprender a operar en los mercados. Después, con toda esa base conceptual siendo evaluado y seguido por nuestros tutores, podrás acceder a la siguiente fase en la que vas a ser capaz de practicar en un entorno seguro y de entrenarte cada día siendo dirigido por nuestros tutores, ¿vale? Y por personas más experimentadas que te van a corregir en los posibles fallos que puedas ir cometiendo. Vamos a ver el contenido de cada una de estas dos fases. En la academia tenemos dos grandes bloques a nivel conceptual. Como veis aquí, por supuesto, te enseñamos nuestro sistema de señales, ¿vale? Muchas personas dicen, vale, cuéntame el sistema. El sistema es la dieta que os decía antes, ¿vale? Pero una dieta, si no sabes cocinar, no te sirve de mucho, ¿no? O la receta de un plato, si no sabes cocinarlo, no te sirve de mucho, ¿no? Si te dan una receta para cocinar un plato y te dicen, rehogue usted las verduras, y si tú no sabes qué significa rehogar o cómo se hace eso, pues de poco te sirve tenerlo por escrito, ¿no? Por lo tanto, te enseñamos el sistema, te enseñamos a comprenderlo y te enseñamos además que la aplicación de cualquier sistema de trading no sirve de mucho si no dominas los elementos clave del trading profesional. Los elementos clave del trading profesional, que son elementos que deberías dominar tanto si haces trading como si te dedicas a cualquier tipo de inversión, ¿vale? Saber cómo controlar tu dinero, saber cómo establecer un marco de control, qué necesitas para controlar tus emociones, cómo desarrollar tus propias reglas y ser validadas por alguien que tiene la experiencia necesaria y que te diga cómo puedes avanzar, ¿no? Es como esto, si te ponen a dieta y te ponen una dieta basada en platos que no solo a ti no te gustan, sino que además eres alérgico, ¿no? Pues imagínate que quieres adelgazar y te ponen una dieta basada en comer pescado crudo y tú eres alérgico al pescado crudo. Bueno, pues no es que no quieras seguir la dieta, es que no puedes además, ¿no? Porque tienes una intolerancia a eso. Bueno, pues nosotros nos aseguramos de que tengas de alguna manera un traje a medida, ¿no? Que se adapte a lo que tú necesitas y que puedas desarrollarlo. Insistimos mucho en los alumnos en que sean capaces de entender el sistema y de desarrollar una operativa en la que se sientan cómodos, ¿no? Y no hay un único camino para lograrlo. Para avanzar en la academia, nuestros alumnos disponen de varios recursos. Os lo pongo aquí en esta diapositiva, pero os lo mostraré ahora en directo para que lo podáis ver en más detalle. Y ahora os explicaré en qué consiste el tener acceso ilimitado a todos estos recursos. Una vez que te matriculas con nosotros, inicias tu formación, inicias tu andadura en la academia. Sin límite de tiempo para completarla y con un programa dirigido. Aquí, lo primero que recibes es un mapa formativo
como este que veis en pantalla, donde veis, bueno, pues los tres pasos o los tres grandes bloques por los que tienes que ir avanzando, dividido en 18 pasos a modo de checklist, de lista de comprobación, ¿no? Por los que puedes ir pasando en cada momento, siempre con el apoyo de nuestro equipo docente. Lo hacemos de esta manera para adaptarnos al tiempo y horarios de cada persona. La mayoría de nuestros alumnos pues están trabajando o tienen otro tipo de actividad y están haciendo compatible su formación con su actual actividad profesional y personal. Unas personas le pueden dedicar más tiempo y otras le pueden dedicar menos. La ventaja es que, como toda la información está disponible en nuestra zona de miembros, no tienes horarios ni límites para dedicarte a ir aprendiendo en el momento que mejor le viene a cada uno. Además de esto, tenemos la tutorización de cada uno de nuestros alumnos. Nada más entrar, te vamos a asignar un tutor y el tutor se va a encargar de evaluarte, de seguir tu desempeño con el trading, ¿no? De seguir tu desempeño en los mercados. Tienes, como os decía, en la zona de miembros, toda la información estructurada y con un guión claro sobre cómo avanzar, estructurada en diferentes menús, con vídeos y documentos, pero tienes también cada semana la posibilidad de asistir a una sesión de 2 horas de duración, los lunes de 8 de la tarde, perdonad, a 10 de la noche en una sala virtual, con la misma plataforma con la que estáis ahora aquí, pero de forma privada para nuestros alumnos, en las que el profesor comparte su pantalla y responde dudas y preguntas de los alumnos en formación y pone ejemplos con el mercado para aclarar cualquier concepto, como digo, con ejemplos prácticos. La forma en la que avanzas, tú tienes que ir cada día demostrando que conoces el sistema de trading y que conoces la estructura del mercado y que puedes ir marcando en los gráficos cada día las oportunidades que el mercado te da y haciendo una lectura del mercado. Tú puedes compartir la lectura que haces del mercado cada día con tus profesores y con el resto de compañeros en los grupos privados y puedes también acudir a la zona de miembros a ver las láminas de análisis de mercado que ponen cada día los profesores y así autocorregirte para comparar lo que hacen los profesores con el análisis que tú mismo has hecho. Estas sesiones que hacemos los lunes, al igual que las sesiones de entrenamiento de las que ahora os hablaré, se graban y puedes acceder a ellas en cualquier momento. Si a ti el lunes de 8 a 10 pues te viene mal el horario, un día no puedes ir, no te preocupes porque tú puedes plantear tus preguntas por email, te las van a responder en la sesión y desde la zona de miembros tienes siempre disponible el histórico de las sesiones grabadas. Bien, cuando pasas la fase de la academia, que como digo, la vas a pasar a través de la evaluación de tus profesores, antes hacíamos una prueba tipo test, pero la quitamos porque, como os decía, había personas que pensaban que, bueno, por el hecho de aprobar cualquier examen, ¿no? Ibas a ir al mercado y de alguna manera el mercado iba a respetar eso, ¿no? Bueno, pues el mercado, cuando tú te lanzas a operar en el mercado no sabe si tú te has formado o no, si has pasado un examen con nota, el mercado no sabe nada de ti y no espera nada de ti. El mercado reaccionará y tú ganarás o perderás en función de lo que decidas y en función de cómo reaccione el mercado. Pero cuando vayas a meter tu orden en el mercado, no, nadie te va a preguntar por qué compras o por qué vendes en ese nivel, ¿no? Tú comprarás si piensas que el precio va a subir y venderás si piensas que el precio va a bajar, ¿no? Y ten en cuenta que antes cuando os decía, el mercado es dinámico, todo el mundo quiere ganar, cuando tú estás comprando en el mercado, alguien te está vendiendo. Y si tú estás comprando, tú compras porque piensas que el mercado sube y el que te está vendiendo te vende porque piensa que el mercado va a dejar de subir, porque si no, no te estaría vendiendo. Bueno, como os decía, que no quiero distraerme sobre eso, una vez que pasas la academia siendo evaluado a través de ese trabajo de análisis diario, tus profesores te van a decir, oye,
Creo que ya estás preparado para poder empezar a aplicar este trabajo en tiempo real, porque hay una diferencia entre analizar un gráfico estático, un gráfico parado, o tomar la decisión en tiempo real a cada momento, ¿no? Sin saber lo que ocurre a la derecha del gráfico. Como digo, tus profesores te van a evaluar, te van a decir cuando estés preparado que tengas la posibilidad de acceder al entrenamiento dirigido. El entrenamiento dirigido es lo que marca la diferencia. Nosotros no nos guardamos nada en la academia. Tú en la academia vas a obtener todo lo necesario para aprender a operar. Pero nosotros creemos que una vez que obtienes todo lo necesario para aprender a operar, deberías ponerte a prueba para poder hacerlo, ¿no? Y para poder ponerte a prueba, creemos que es mejor hacerlo en un entorno seguro y siendo dirigido. Mirad, muchas personas se acercan al trading sin la preparación adecuada, porque al igual que os decía antes, si quieres montar un restaurante, pues vas a necesitar pues un local, dinero, etcétera y tal. Vas a necesitar dar una serie de pasos que en el caso de operar en los mercados, a veces esos pasos son tan sencillos como a través de una página web, abrir una cuenta con un broker, descargarte un programa de ordenador, una plataforma y ya estás operando, ¿no? Es tan rápido empezar a operar que mucha gente empieza a jugarse su dinero sin estar preparado. Nosotros creemos que no tiene ningún sentido arriesgar tu dinero sin estar preparado. Para ello diseñamos esta zona de entrenamiento en la que lo que vas a hacer es cada día poder operar en tiempo real en el mercado, en un mercado real, pero haciéndolo en un entorno seguro, con una cuenta simulada, sin arriesgar tu dinero y siendo tutelado por tus profesores, que van a estar a tu lado para indicarte los fallos que puedas estar cometiendo. Porque si nadie te indica en qué estás fallando, es posible que creas que estás en la dirección equivocada, perdón, que creas que estás en la dirección correcta y que veas que estás equivocando y no sepas por qué eres incapaz de avanzar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues antes os decía que en la academia tenemos una sesión semanal de tutorización mientras tú vas aprendiendo los conceptos a través de todo el material que tienes disponible. En la fase de entrenamiento dirigido, la tutorización aumenta mucho más. Aquí tienes más de 50 horas de trading en vivo cada mes. Tienes durante 4 días a la semana, hacemos 2 horas de análisis de mercado, los profesores comparten el mercado en directo. Toman las operaciones en la sala de trading, comentando con el resto de alumnos lo que están haciendo, por qué van a tomar una operación, por qué no la van a tomar, y midiendo en todo momento el resultado de lo que están obteniendo. Pasadas estas 2 horas, cerramos la sesión de trading y hacemos balance de todo lo que ha ocurrido. Hacemos un feedback grupal, repasamos lo que ha acontecido en el mercado y ya sin la presión de estar en directo respondemos cualquier duda que pueda haber a toro pasado de cualquier operación que no haya quedado clara y analizamos lo que ha dado de sí cada jornada. A esto añadimos también los lunes otra sesión más de 1 hora de duración, de 8:30 a 9:30, que llamamos sesión de apoyo, en la que hacemos monográficos técnicos, repasamos distintos conceptos que puedan ser de interés para los alumnos y hacemos un repaso estadístico de la semana anterior. Todas estas sesiones, al igual que las de la academia, quedan grabadas y están siempre disponibles para poder verlas. Sé que hay personas que les puede venir mal el horario. Pero tenemos muchos alumnos que no pueden ver las sesiones en directo, pero que las ven después grabadas por la noche o los fines de semana y que además con la plataforma que utilizamos para operar, NinjaTrader, tienes la posibilidad de reproducir una sesión de mercado y poder operarla, digamos, en diferido, lógicamente con una cuenta en simulado. Bien, además de estas sesiones en directo, tienes pues muchos más recursos disponibles en la zona de miembros, también con acceso ilimitado, tienes la videoteca de todas las sesiones, tienes
documentación de apoyo, tienes módulos complementarios en el que te explicamos cómo expandir tu trading pues, a otro tipo de operativas, a otros mercados con muchísimos ejemplos, tienes plantillas para controlar tu operativa, distintos documentos de apoyo, bueno, mucha información que os mostraré a continuación. Antes de ahora hablamos, Dolores, ahora hablamos si queréis de las plataformas y las diferencias. Lógicamente, antes os decía, nosotros, porque siempre se suscita este debate de la plataforma, nosotros utilizamos NinjaTrader porque es una plataforma independiente, flexible y que nos permite, pues es fácil de aprender y que nos permite configurar nuestra operativa. Y que trabaja muy bien con los futuros y que además permite poder utilizarla con el mercado real de forma totalmente gratuita y operativa para nuestros alumnos. Hay alumnos que se forman con nosotros y que operan después con otras plataformas, ¿vale? No quiero que os quedéis con la plataforma que a veces suele ser una limitación por parte del broker. Por eso nosotros os enseñamos a operar y después os decimos que elijáis el broker que mejor se adapte a vuestros intereses para poder operar en real, ¿no? Lógicamente os vamos a dar pautas y recomendaciones en todo ese apartado, pero creo que es importante dejar la parte de abrir la cuenta con el broker para el final, para cuando tengas claro que tú ya dominas esto, ¿no? Porque imagínate que tú quieres tirarte en paracaídas, ¿no? Y quieres aprender cómo tirarte en paracaídas, pero es que tienes vértigo cuando sube el avión. Oye, si tienes vértigo, si no vas a poder ser capaz de tirarte, pues a lo mejor no merece la pena que te pongas a aprender, ¿no? Pues aquí es igual, ¿no? No, yo no acabo de entender muy bien por qué mucha gente se pone a arriesgar su dinero sin estar preparado. Si tienes la posibilidad de formarte y de saber si eres capaz de hacerlo sin arriesgar dinero. Hay muchas personas que cuando les digo esto me dicen, ya, es que no es lo mismo operar en real que en simulado. Por supuesto que no es lo mismo y la diferencia viene sobre todo a nivel emocional y es un apartado que nosotros tratamos en la fase de entrenamiento. Mirad, la fase de entrenamiento dirigido contemplaría tres estados, ¿no? El primer estado es el trader llega conociendo el sistema, pero tiene que aplicarlo de forma correcta, tiene que no cometer errores en sus operaciones. Nosotros te vamos a preguntar siempre por qué tomas una operación y te va a ocurrir cuando estás aprendiendo que dices, uy, no tengo ni idea de por qué he tomado esta operación. Bueno, pues tú no puedes operar sin saber lo que estás haciendo, ¿no? Tendrás que primero pulir toda esa parte y saber exactamente lo que estás haciendo. Por lo tanto, la primera fase es esa, es, oye, toma tus operaciones conforme a tu sistema, ¿vale? Una vez que las tomas conforme a tu sistema, vamos a operar con una cuenta en simulada, pero vamos a llevar un control como si fuese una cuenta en real. Y vamos a ver que con tu cuenta en simulado tú logras ser consistente. Que no te tienes que creer lo que nosotros te decimos, que tienes que ser capaz de medirlo y ver que te funciona, porque eso te dará la confianza, más que en tu sistema, en tu trabajo, en lo que tú haces, en tu trading plan, en tus propias reglas, para poder avanzar al siguiente paso, que es operar en real. Ahí ya es cuando tendrás que mandar el dinero al broker y empezar a rentabilizar tu inversión, que la primera inversión que vas a hacer es en tu formación, ¿vale? Pero como digo, si no lo haces bien en simulado, no tiene sentido que pases a operar en real. ¿Es diferente? Por supuesto que es diferente. Nosotros hay personas que empiezan a operar en real y las paramos y les volvemos a decir, oye, ¿por qué estás haciendo en real cosas que no hacías cuando operabas en simulado? Es diferente y hay que trabajarlo. Pero, a ver cómo lo explico. El hecho de que operes bien en simulado no es garantía de que lo vayas a hacer de forma idónea en real, porque puedes tener un problema a nivel emocional que habrá que trabajar, pero si no eres capaz de operar bien en simulado, no me lo puedes justificar. O sea, es decir, una persona que no es capaz de ser consistente operando en simulado, no tiene ningún sentido que se ponga a operar en real o que empiece a operar en simulado con 10 contratos y luego no va a manejar 10 contratos operando en real.
Bien, dicho lo cual, ¿cuánto tardo en formarme como trader? Bueno, si no tienes ninguna experiencia y empiezas desde cero, pasar por la academia dedicándole 1 o 2 horas al día te puede llevar pues un par de meses, ¿vale? Te puede llevar más o te puede llevar menos en función del tiempo que le dediques. No ponemos un límite de tiempo para acabar la academia, ¿vale? Porque sabemos que no es importante hacerlo en más o menos tiempo, lo importante es afianzar los conceptos para después ir a la fase de entrenamiento. Y la fase de entrenamiento, sí, ahí ya tienes que hacer prácticas durante un tiempo determinado con el objetivo de que tú seas un trader independiente, ¿vale? Y nosotros creemos que un mínimo de 3 y un máximo de 9 meses son los que necesitas para poder operar de forma independiente y con soltura en el mercado real. Veis ahí también, y os ponía antes en las diapositivas, que había acceso ilimitado a la zona de miembros. ¿Esto qué quiere decir? Que los alumnos de Traders Internacional, además de ser alumnos de Traders Internacional, porque vas a ser alumno mientras estés en tu periodo de formación y seas tutelado por nuestros profesores, además de eso, serás miembro de la comunidad de Traders Internacional de forma indefinida. Eso te garantiza el tener acceso a todos los recursos que vamos actualizando en nuestra zona de miembros y tener acceso a los recursos que tenemos en la comunidad, a los grupos privados, que, como os digo, es la parte más valorada por nuestros alumnos. Bien, veo que sigue ahí Vicens Arquite respondiendo a las preguntas que tenéis en el chat. Para no extenderlo más, vamos a ver en directo, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver en directo la zona de miembros para que veáis lo que os he explicado rápidamente y el trabajo que hacen cada día nuestros alumnos. Un segundito. Antes de mostraros la zona de miembros, os muestro aquí mi Facebook. No hace falta que cotilleéis, pero os muestro aquí, utilizamos Facebook, que tiene muchos usos y muchos son de tipo lúdico. Lógicamente, nosotros lo utilizamos para mantener unos grupos privados en los que compartimos información con nuestros alumnos. Tenemos este primer grupo que llamamos Primeros Pasos, en el que están los alumnos en la fase de la academia, y aquí veis pues cómo empiezan a compartir sus gráficos, el trabajo que hacen, y el resto de alumnos y los profesores van haciendo comentarios al trabajo que hacen cada día, y esto es lo que realmente te hace avanzar, ¿vale? Esto lo hemos compartido alguna vez en los seminarios, pero os lo muestro aquí tal como lo hacemos cada día. Este grupo para los alumnos que están en la fase de la academia y este otro grupo de aquí para los alumnos que están ya en la fase de entrenamiento, ¿vale? Diferenciamos los dos niveles de formación y aquí veis pues operaciones del día de hoy. Aquí veis pues un alumno con 4 operaciones, en una operación gana 10 ticks, en otra operación otros 10 ticks, en otra pierde 11 ticks y en otra gana 23 ticks, ¿vale? Estos son operaciones, como veis, de hoy mismo. Además de eso, bueno, pues aquí veis distintas operaciones, se actualiza constantemente con información que van compartiendo toda nuestra comunidad de alumnos. Además, tenemos otro grupo que denominamos cafetería, en el que compartimos pues otro tipo de información y que nos vale también pues para estrechar lazos, ¿no? Para tener ese sentimiento de comunidad. Muchas personas me dicen, bueno, ya es que yo lo de que sea formación online, no sé, porque me gusta más la formación presencial. Bueno, nosotros sería imposible mantener el contacto con tantos alumnos como tenemos en distintas partes de España y del mundo si tuviésemos que hacer una formación presencial atada a un lugar o a un sitio, ¿no? Esto es lo bueno de estar online. Vicenzo os acaba de hablar desde, o se está escribiendo en el chat desde Sabadell, y yo estoy en las oficinas de Traders International en Madrid, ¿no? Es lo que nos permite llegar a más gente, pero a través de estas herramientas hemos conseguido desarrollar a fondo nuestra comunidad y hacer esos encuentros presenciales pues cuando tenemos oportunidad. Bien, os muestro la zona de miembros. Vamos a ver si no se me ha... Un segundito.
que había expirado la sesión. Bueno, esto es lo que ven nuestros alumnos cuando empiezas con nosotros. Llegarías aquí a la zona de miembros. Aquí veis que hay los menús de las dos fases, de la academia y la fase de entrenamiento dirigido. Si tú acabases de empezar, solo tendrías la primera parte, la academia, hasta que la superases y después ya se te activaría la parte de entrenamiento dirigido. ¿Vale? Veis que cuando yo llego a la academia, tengo aquí un carrusel de diapositivas que va pasando. Le voy a dar otra vez para atrás, paso número uno. Vamos detallando aquí los distintos pasos: leer la presentación de la academia, estudiar el documento de conceptos previos, presentarte a los tutores, leer la guía rápida sobre procedimientos, herramientas y aplicaciones, acceder a los grupos, etcétera, ¿vale? Y aquí veis, bueno, pues cada uno de los pasos, la información estructurada en vídeos y documentos, desde lo más básico, introducción a los futuros. Y bueno, pues si le das aquí, se te abre un vídeo elaborado por Vicens, donde En los próximos comenta. capítulos Bueno, creo que daremos una visión de conjunto. lo oís de fondo, lo voy a parar porque si no, no nos liamos con el audio. Tú puedes ver los vídeos las veces que quieras. Si le das a este botón, lo pones a pantalla completa, lo tienes siempre disponible. Tienes las grabaciones de las sesiones, el enlace directo a las sesiones desde aquí. Desde aquí accedes a la sala. El día que toca, en la hora de cada sesión, aquí tienes todo el histórico de sesiones, etcétera. Esto en cuanto a la fase de la academia, los distintos menús, gestión monetaria, gestión emocional, los vídeos del sistema discrecional. Y en la fase de entrenamiento, pues ya es muy parecido. A ver si termina de cargar, que cuando comparto la pantalla tarda más en cargar. Aquí ya tienes un trading plan semanal con el que trabajamos en la sala de trading. Después tú tienes que hacer tu propio trading plan y tus profesores te lo van a validar, porque al final el trading plan es algo que va a ser personal para cada alumno. Antes habéis visto, os compartía las fotos de los alumnos, y con el mismo mercado y con el mismo sistema de trading, unos toman unas operaciones y otros toman otras operaciones, ¿vale? ¿Basado en qué? Basado en que cada uno se hace su propio trading plan y su propio sistema de trabajo con los objetivos con los que te sientas más cómodo, ¿vale? Pero es importante trabajar siempre con estos objetivos que nosotros vamos a supervisar. Tenemos módulos complementarios como este de Expand to Trading, donde te explicamos que no solo operamos con futuros, que puedes llevar la operativa con futuros también otros mercados como Forex o CFDs, haciendo una operativa de tipo swing trading con montones de ejemplos. Pues aquí veis, tenemos ejemplos como este con miles de series de gráficos con distintos patrones, que bueno, esto lo puedes imprimir, lo puedes descargar a tu teléfono móvil, a tu iPad, donde quieras, y tenerlo siempre disponible, ¿vale? Todo esto en cuanto a la zona de miembros y la comunidad. Voy a volver un segundito a la presentación y vamos terminando. Bien, solo me queda ya, gracias por aguantar, bueno, pues ya estas 2 horas que llevamos aquí, desde las 6 de la tarde. Si estáis interesados, pues bueno, lo tenéis, os lo mandamos en los emails y lo tenéis en nuestra web, pero si tenéis cualquier duda, os comento ahora el plan de formación, los precios que tiene. Tienes la posibilidad de pagar mes a mes, de matricularte en la academia y dividir el pago en 3 mensualidades de 375 euros. Hay una matrícula de 350 euros que hasta final de mes te puedes ahorrar, y después podrías pagar o contratar los meses de entrenamiento dirigido individualmente al mismo precio que veis en pantalla, de 375 euros, ¿vale? Esto, si lo quieres hacer mes a mes, como dicen los americanos, pay as you go, pagar según vas avanzando, o puedes aprovecharte de nuestros packs ahorro, que hasta final de mes también, bueno, hasta final de mes, hasta el próximo lunes, día 4, porque el mes acaba mañana y el viernes es festivo. Hasta el lunes podéis aprovecharos de un 35% en los planes. La diferencia de los planes, entre unos y otros, es que los planes o los packs ahorro incluyen las dos fases de la formación, la academia y el entrenamiento. El Silver incluye 3 meses de entrenamiento, el Gold 6 y el Platino 9, ¿vale? Este es el ahorro que hay con respecto al
pago mensual. Y este es el precio que tienen normalmente estos packs, que ya se ahorra normalmente con los packs a los precios que veis tachados. Pero como digo, hasta el día 4 sobre esos precios tenéis un 35% de descuento que podéis aprovechar. A ver, dice Miguel que desconfío de la bolsa desde siempre y no me gusta en general este mundillo. Es una percepción personal por todo lo que se intuye. Los tiburones que decía Vicens, y creo que esta postura es buena de prudencia al ver cuánta gente se arruina por esto y todo el trasfondo que hay. Desde luego uno percibe que vosotros ponéis interés en formar a la gente, no se siente examinado o evaluado en vuestro sistema. Vale. Bueno, Miguel, pues te agradezco el comentario. Y es lo que os he dicho antes, el mundo de la bolsa es muy atractivo, pero el mundo del trading, nosotros no nos cansamos de decirlo, exige lo mejor de uno mismo. Se puede obtener mucho dinero en el trading, pero al igual que se puede obtener mucho dinero poniendo mercadonas, ¿no? Y que salía la lista esta de Forbes y decía que el hombre más rico de España es el dueño de Zara y el segundo es el dueño de Mercadona, ¿no? Bueno, pues también uno puede ganar mucho dinero haciendo trading, ¿no? Pero seguramente en cualquier negocio en el que quieras ganar dinero, nadie te lo va a regalar, ¿no? No sé de nadie que haya ganado mucho dinero que digan me lo regalan. Y no sé por qué mucha gente piensa que en la bolsa, como es a veces tan sencillo como tener todo el poder en el ratón de tu ordenador, ¿no? Decir, pum, compras y vendes a través de una plataforma informática, ¿no? Cuando tenemos asociado comprar y vender a otra actividad, pues que conlleva muchas más cosas, ¿no? Pues muchas personas lo ven tan accesible, es tan fácil entrar, el dinero se mueve tan rápido que piensan que hay alguna forma de obtenerlo rápidamente. El dinero se mueve rápido, el trading mueve mucho dinero cada día, pero para desenvolverte con éxito en el trading necesitas un trabajo previo, ¿vale? ¿Se puede conseguir? Por supuesto que se puede conseguir. ¿Se puede conseguir desde de cualquier manera? No, no se puede conseguir de cualquier manera. Antes os hablaba de seguir una dieta de adelgazamiento, ¿no? De perder peso. Tú puedes querer creer en los milagros, ¿no? O creer que tomando el té rojo de la teletienda o no sé qué y tal, pues te lo tomas y adelgazas, o puedes pensar que pierdes peso comiendo mejor y haciendo más actividad física, ¿no? La decisión está en ti. Hay gente que no se cansa de probar soluciones fraudulentas. Nosotros pensamos que no hay atajos para el trading, que hay un trabajo que hacer. A nosotros nos encanta. Sabemos que lo que marca la diferencia es el entrenamiento, la disciplina, y eso solo se consigue con trabajo. Si os interesa y os comprometéis a trabajar y queréis trabajar con personas experimentadas y que van a poner el máximo de recursos en vuestra formación, contactad con nosotros. Os pongo aquí nuestros datos, antes lo hemos mencionado, el teléfono, el email, tenéis más información en la web. Como os digo, ahora mismo yo os hablo desde aquí, más o menos, desde la Torre de Cristal en Madrid, desde la planta 18. Si queréis pasaros por aquí, que nos conozcamos en persona o nos llamáis por teléfono, nos mandáis un email y nos explicáis vuestra situación. En concreto, pues os podemos analizar, os podemos intentar recomendar el mejor plan para vosotros mismos. Nada más, me despido, os mandaremos un email con la grabación y estoy a vuestra entera disposición. Os pongo un vídeo musical para acabar y me quedo 5 minutos más en el chat por si tenéis alguna duda de última hora. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto.